Políticamente Incorrectos es presentado por Ricardo Montenegro, personal trainer virtual o presencial. Síguelo en sus cuentas profesionales. YouTube, ricardo.coachpt. TikTok, @ricardo.coachpt. Instagram, @ricardo.coachpt. Facebook, ricardo.coachpt. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos. www.patreon.com/repúblicos. Suscríbete, te necesitamos en esta batalla cultural que libramos los patriotas. Y gracias a nuestras mecenas activas por el apoyo incondicional. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Vamos a dar inicio justamente a nuestro space que teníamos varias semanas sin el space y no era por una razón u otra. Le queremos dar las buenas noches a todos. Repito, saludar a nuestro querido amigo y hermano Rommel Betia, periodista venezolano, que es un honor que esté el día de hoy con nosotros, más aún cuando el periodista Ricardo Puentes Melo está en este momento con nosotros como invitado. A don Ernesto, también hermano colombiano, a Ángel, hermano venezolano, a señora Ana, Dani, Wilker, bueno, en fin. Los que están aquí en este momento, espero que compartan el tweet que está arriba para que más personas lleguen al space. Y el día de hoy lo llamamos Colombia al Desnudo con Ricardo Puentes. Como siempre les digo, en este Space Twitter de Políticamente Incorrectos, los espacios de esta tertulia, el modo está abierto, ustedes pueden participar, pidan ser hablantes para que los anotemos y estén en la lista de poder compartir no solamente con nuestro invitado, sino también con nosotros. Pidan la palabra levantando la manito, tengan el micrófono en silencio cuando tengan el acceso a ser hablantes, por favor. Máximo de participación, 3 minutos por persona, se lo agradecemos. Como siempre, pero no está de más, sean amables y educados, esperen su turno. Sabemos que ustedes aportan ideas y criterios válidos como coherentes y compartan de nuevo, como les digo, este espacio que está ahí en el tuit de arriba. Sin más que agregar, nuestro querido amigo y hermano patriota de lucha, Ricardo Puentes Melo, colombiano, antropólogo, periodista, escritor, director de Periodismo Sin Fronteras y presidente de Nueva República. Así que le damos la bienvenida, don Ricardo, de verdad es un honor, un placer, y que se estrene usted aquí en Twitter Space. Así que gracias por habernos aceptado la invitación del día de hoy. Le entrego el testigo al doctor Álvaro. Muy buenas tardes todavía para quienes están en Colombia, muy buenas noches para los que estamos en Venezuela y en Estados Unidos, en la costa este de los Estados Unidos. Quise decir costa oeste, perdón. Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro excelente invitado el día de hoy, don Ricardo Puentes. Es primera vez que lo tenemos. Bienvenido, como dijo Joana. Qué honor contar con usted, con su presencia. Un honor igualmente contar con Rommel. Rommel Beitia, bienvenido. Cuánto gusto hemos tenido en
en recibirte, y son muy pocas veces cuando contamos con tu presencia en nuestros espacios. Bienvenido, don Ernesto, bienvenido, Lualpe, bienvenido, bienvenidos todos. La verdad es que sería probablemente injusto si comienzo a mencionarlos uno a uno y en algún momento dejo a alguien por fuera. Hoy vamos a tener un programa geográficamente focalizado en nuestra querida Colombia, de donde es también ciudadana mi compañera y querida amiga de lucha, Joana Montenegro. Vamos a comenzar calentando motores, don Ricardo. Vamos a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Por qué está usted en el exilio? Gracias, muchas gracias por la invitación. Un honor compartir aquí este espacio con ustedes. La pregunta, ¿por qué estoy en el exilio? Pues tuve que salir huyendo de mi país durante el gobierno de Juan Manuel Santos por publicar las cosas que publicaba, por denunciar las cosas que denunciaba, por advertir hacia dónde iba nuestro país y también, por supuesto, por el descubrimiento de muchos montajes y componendas policiales, especialmente en el caso del coronel Plaza Cerro. Pues bueno, muy bien. Y ahora, una vez ya estando Juan Manuel Santos fuera del gobierno, ¿no podría usted regresar a Colombia con el gobierno de Petro? No, es que es la misma situación que yo esperaba en ese momento, era que el gobierno de Juan Manuel Santos era una continuidad del gobierno de Álvaro Uribe. Lo ignoraba yo en el momento en que salí del país, ya lo entendí estando acá. La misma cosa, el mismo proceso que luego siguió con Iván Duque y que por supuesto continúa con el señor Gustavo Petro, que ya lo indultaron en 2019. Que, entre otras cosas, el grupo M19, financiado por Pablo Escobar, el indulto total corrió por cuenta del entonces senador Álvaro Uribe. ¿Pudiéramos entonces decir que usted es un perseguido de una continuidad? ¿Usted es un perseguido de Juan Manuel Santos? ¿Qué? ¿Quién lo sería de Petro? Incluso de Álvaro Uribe Vélez, o sea, en las reuniones que ha tenido él, que han estado amigos míos, me comentan que me ha ordenado persecución en Twitter en mi contra y hay que atacar ese hijo de no sé qué. Eso es lo mismo. Igual es maoísta, tan maoísta Álvaro Uribe Vélez como ese señor Gustavo Petro. No ten los amigos colombianos, los compatriotas y los venezolanos que durante estas marchas donde se convocaba masivamente el 20, Álvaro Uribe Vélez no dijo absolutamente nada, ni apoyando a los marchantes, ni nada, se mantuvo al margen. Esa es la oposición reflexiva, el centro democrático. A mí me resulta bien curioso un comentario como ese, esa respuesta, don Ricardo, porque entonces estaríamos alineando más o menos dentro de una misma política varias décadas de gobierno, varias décadas de diferentes presidentes. ¿En qué afinidades tienen Álvaro Uribe, Iván Duque con Álvaro Uribe e Iván Duque con Gustavo Petro? Bueno, yo lo he publicado muchas veces. En el año 1997, por orden de Fidel Castro, muy admirado por Álvaro Uribe, toda su posición, sino que Castro no fue, pero
como no fue entonces Uribe, le escribió una carta que está puesta por la red, se la pueden encontrar, donde llama a Castro adalí de la paz. Bueno, en el año 97, por orden de Fidel Castro, se crea la Junta de Buen Gobierno, así, por Juan Santos, y ahí hacen una reunión en una finca, Kirama, creo que se llama la hacienda, y definen el destino de Colombia. A partir del 97, durante 17 años. Entonces planearon el destino de Colombia, planearon la, primero no vendría unos diálogos fallidos con los terroristas de las FARC, pues iba a ser el esfuerzo, por supuesto, apoyado por los medios de comunicación, apoyado por no sé qué, la academia, apoyado por un sinfín de entidades, supuestamente, pero que no se iba a lograr nada, ¿no? Y no siquiera se iban a reunir. Luego vendría un gobierno, dice ese documento de Destino Colombia, vendría un gobierno de mano firme y corazón grande, que hasta el eslogan se le viene. Y ese iba a combatir a las FARC con todo, pues iba a autorizar que le y pero no las iban a derrotar. La idea no era derrotarlas. Entonces, durante ese primer gobierno se iba a empezar, se iba a permitir al ejército combatir las guerrillas narcomarxistas, pero no se les iba a derrotar totalmente. Y al mismo tiempo se les iba a permitir la entrada a las organizaciones de derechos humanos enemigas del ejército, como Human Rights Watch. Eso lo hizo Uribe. Y durante el gobierno de Uribe también les quitó el fuero militar a los soldados y los entregó a una fiscalía absolutamente politizada de izquierda, el señor Mario Guarán, que comenzó a meter presos a los soldados. Mario Guarán, ¿quién lo propone? Álvaro Uribe Vélez. Y logró que fuera elegido durante esa fiscalía de Mario Guarán. En realidad, quien recomendó a este señor fue Pepe Lafori. Pues le dieron un puesto ahí en importante a ella, etcétera, etcétera. Entonces la fiscalía comienza a perseguir. Don Ricardo, acérquese un poquito más al micrófono para que lo podamos escuchar mejor, porque a veces se le va un poquito el. Qué pena haberlo interrumpido. ¿Ahí me oyen? No, pero ahí. No sé si se puede acercar más para poderlo escuchar más fuerte. ¿Ahí me oyen? Sí, señor, pero sería bueno que fuera un poquito como más fuerte. ¿Ahí me oyen? Sí, señor. Es cuestión del Wi-Fi. Sí, el Wi-Fi, entonces me tengo que acercar aquí al local donde está. Pero bueno, entonces comienzan a. Se les quitan el fuero militar desde el gobierno de Uribe y comienzan a encarcelar a los militares, a los primeros combatientes contra los FARC. Y Uribe y Santos se inventan el tema de los falsos positivos, que eso no existe. Y comienzan a judicializar a militares, a coroneles, a los mejores combatientes contra las FARC, montándoles este tipo de cosas. Ya si fueron militar, pues ya. ¿Qué tal? Se lo quitó Uribe, como repito, ya podemos mirar cómo fue ese proceso. Entonces luego viene Juan Manuel Santos, el próximo presidente, por ley natural. Felipe Arias le decían Uribito. Pero a nadie le convenía que fuera Uribito, porque era un hombre de derecha y el cuento era que trataran de mostrar que eran de derecha, pero que fueran de izquierda, como el mismo Uribe. Entonces ponen a Santos, un hombre de izquierda, absolutamente de izquierda, y para sacar el camino a Andrés Felipe Arias le montan un proceso también ideado por ellos mismos y empujado por ellos mismos y pues lo inhabilitan. Entonces viene Juan Manuel Santos. En el 97 también dicen, este hombre de mano fuerte y corazón grande tendrá un segundo periodo, cuando en el 97 no había reelección presidencial. Y se la inventaron y la hicieron, y el gobierno de Uribe la sacó su reelección y fue reelegido. Y en el documento de Destino Colombia decía, ese gobierno tiene que estar caracterizado por la corrupción. Así fue. Fue un gobierno, el segundo gobierno de Uribe fue tremendamente corrupto. Y se hizo evidente. Luego vendría, dice el documento Destino Colombia, el que haría
el que firmaría los acuerdos de paz con las FARC. Ese fue el gobierno de Juan Manuel Santos, el gran ideólogo del tema de la Fundación Buen Gobierno. Tuvo sus dos periodos, afianzó eso, Uribe vendió la victoria del no con el plebiscito, que Colombia votó que no quería diálogo, y salió Uribe a vender esa victoria, como es de todos conocido, pero muchos no quieren reconocerlo. Y pues se estableció eso, pero faltaba concretarlo, entonces la gente votó por Iván Duque. Yo también advertí que él era un hombre pecado por Soros, que era un hombre de izquierda, de la cuerda de Juan Manuel Santos. Había escrito varios artículos a favor del socialismo. Sí, pues de izquierda. El uribismo no creyó, porque le pusieron a Petro como contendor. Entonces necesitaban que fuera un hombre supuestamente de derecha el que sacara adelante estos acuerdos, es que los afianzara. Y de hecho, Duque fue elegido bajo la promesa que le hizo al pueblo colombiano de acabar con los diálogos con las FARC y acabar con la JEP. Y él hizo todo lo contrario, los afianzó. Por supuesto, por orden de Uribe. Y luego, pues llegó este señor, Petro, también lo dije, este señor va a ser el próximo presidente, el que va a afianzar este tema, el que ya va a entregar definitivamente a Colombia en manos del comunismo, y va a tener muy poco tiempo y va a hacer muchas reformas y muchas cosas, y todos esos gobiernos necesitan la constituyente a favor de las FARC y del ELN, y eso es lo que están trabajando. Entonces sale una marcha y la gente feliz, idiotizada, medio en el limbo, medio drogada, digo yo, mentalmente, pensando que se ganó ya la victoria. Entonces cuando sale, por ejemplo, Benedetti, cuando sale esta Laura, la Sarabia, la de Petro, dijo, tumbamos a la Sarabia, tumbamos a Benedetti, ahora vamos por Petro, y la gente está convencida de que eso va a pasar, y se dan cuenta que no, pero igual salen a marchar, y pensando que después de la marcha iba a suceder algo terrible, y que Petro iba a renunciar. No va a pasar, él no se va, van a sacar la constituyente. Por eso Uribe no dijo nada en la marcha, por eso sale también María Fernanda Cabal haciendo falsa posición, diciendo, Petro guerrillero, Petro terrorista, Petro comunista, y con decir eso, va a sacar a Petro para nada. Eso es parte del juego, es parte del show. Y ya empezaron las voces por ahí después de la marcha, diciendo, bueno, si marcharon contra las medidas de Petro, entonces hay necesidad de llegar a algún acuerdo con la derecha, que es la misma izquierda. Entonces, ¿el acuerdo cuál es? Hagamos una constituyente y definamos qué es lo que quiere el país. Van por la constituyente y ese es el camino, y lo están logrando. Entonces, don Ricardo, en términos de tortes morales, éticos y plataforma ideológica, diríamos que Uribe el que vino después de Uribe, Santos. Juan Manuel Santos, Iván Duque y Petro están en la misma línea. Por supuesto, por supuesto. Santos es un poco más estalinista, pero sigue siendo un hombre muy, muy de izquierda. Uribe, maoísta, entre maoísta, Petro, maoísta también, ¿no? Y Duque, más de la línea de la socialdemocracia, que también. Entonces no hay hueso sano en la política colombiana. ¿Cuál sería un recurso? No, no hay nadie, digamos, de derecha. Ok, entiendo. Ok, gracias, don Ricardo. Qué bueno, qué claro. Yo te lo he dicho, mi doctor Álvaro, pero bueno, aquí le traje al que era, ¿ok? Mire, don Ricardo, usted se nos adelantó en varias cosas que queremos preguntarle, pero ahorita en este momento ya tenemos una manito levantada, que es el señor Richie, que hasta donde yo recuerdo es también colombiano, pero antes de darle la palabra a Richie, quiero preguntarle para que nos profundice un poco más sobre el hecho de que ya habló de que la llegada de Petro de Casa de Nariño no
no se escapa justamente de los predecesores de Duque, Santos, Uribe, pero quisiera preguntarle de quién más y por qué, Petro justamente llega a Casa de Nariño. ¿A mí? Sí, señor, usted es el invitado. Pues obviamente que llega a la Casa de Nariño Petro porque ese es el plan. Pues no era Petro, hace, digamos en el 97 no es que Petro, pero fueron perfilando el asunto, necesitaban un tipo loco como Petro, que no le importa nada, y necesitan ese demente ahí que haga lo que se necesita hacer y ya. Pero eso fue pactado y todos han sido bendecidos en Cuba, autorizados. Juan Manuel Santos estuvo allá, estuvo Iván Duque, estuvo Petro, todos han sido autorizados por Cuba. Gracias, don Ricardo. Vamos a darle rápidamente la palabra a Richie para después nosotros seguir con las preguntas. Vamos a darle la palabra a uno de los hablantes y luego continuamos con nosotros y luego otro de los hablantes para que me entiendan, porque nosotros preparamos en preproducción, preparamos preguntas para don Ricardo, pero vamos a en este momento a Richie primero. Buenas noches, Richie. Muy buenas noches a todos. Qué interesante el Space, qué buena posibilidad de que tengamos una interacción y una visión mucho más amplia de nuestros países. Para Colombia la cercanía con Venezuela es muy relevante y justamente nosotros estábamos muy preocupados como colombianos de que pudiéramos vivir un proceso muy similar a lo que vivió Venezuela. Sin embargo, pues hoy en día, dada la manifestación que pasó y dada la caída en la popularidad, hoy en día estamos un poco más tranquilos de que no nos asemejemos tanto y de que no vivamos ese proceso de radicalización y de un régimen autoritario como el venezolano. Mi pregunta va a ese punto. ¿Qué tan factible ves o qué tan posible ves que Colombia pueda entrar en un proceso similar al venezolano? Y si no lo crees, ¿qué consideras que son las principales herramientas? O al contrario, si crees que es posible, ¿cuáles podrían ser las principales herramientas para evitar una profundización de lo que está viviendo Venezuela? Activa el micrófono, don Ricardo, porque me tocó silenciarlo para que no hiciera interferencia a eso. Ahora sí. Bueno, no es que Colombia esté en peligro de entrar en el mismo proceso de Venezuela, es que ya está en el proceso de Venezuela, ya hace varios años. Y repito, la gente se siente tranquila porque salió no sé cuánta gente a marchar contra Petro, entonces dicen, ya, lo frenamos. No han frenado nada. El proceso sigue. El proceso sigue, esto fue como una pequeña muestra de poder, digámoslo así, de un sector, pero el resultado va a ser exactamente el mismo. La constituyente a favor de las FARC. Ya están matando gente, como en Venezuela. Es el mismo proceso venezolano, solamente que en Colombia va a estar mucho más alterado porque los colombianos... los venezolanos. Pues en Colombia es un poco más complicado que se establezca esto y por eso lo están haciendo de la manera como lo están haciendo. Va a correr sangre también, ya está corriendo. Hay asesinatos políticos, hay asesinatos de testigos, dineros de la mafia, ya estamos ahí, con la anuencia, repito, del señor Uribe Vélez, que eso es lo realmente preocupante. Doctor Álvaro, hay tres manitos levantadas. No sé si hacemos una manito levantada más y luego sí volvemos contigo y conmigo para después las otras manitos levantadas, ¿vale? ¿Te parece? Déjeme hacer un inciso de 15 segundos y continuamos con las manitas levantadas. Yo quiero decirle al señor Rich que no es que Colombia corre el riesgo de entrar en el mismo camino de Venezuela, como acaba de decir don Ricardo. Es que ya lo está hace rato. Y una manifestación como la que tuvieron hace dos días, que es algo realmente insignificante. Las mejores estimaciones dicen que fueron 25 mil personas. Yo le puedo mostrar a usted
las manifestaciones en Venezuela que alcanzaban a 1 millón. Estamos hablando de que tiene 50 millones de habitantes. Un número, pues, 50 millones y Venezuela tiene 30. Y en Venezuela las manifestaciones alcanzaron 1 millón de personas. En Colombia fue 25. En Venezuela todavía. De manera que esas manifestaciones no son otro indicativo de que las últimas banderas de resistencia que saca la oposición ante un gobierno que cada día se endurece y que el gobierno necesita mantener gente que manifieste y que se oponga para ellos seguir izando la bandera de la democracia. Quedaría muy mal si los reprimirían y quedaría muy mal si aplastarían una manifestación pacífica de la población. Pero quiero decirle que esa asistencia fue realmente insignificante para los 50 millones de colombianos que llenan el territorio. Adelante, Joana, con la administración de los que van a intervenir. Sí, vamos a escuchar en este momento a Luarte, luego se prepara el señor Oscar, luego D27 y luego Sidarkin, ¿ok? Así que escuchamos rápidamente a Lualpe. Buenas noches, Lualpe. Joana, muy buenas noches para ti. Bueno, buenas noches para Repúblicos y a los amigos de Colombia que se encuentran en este momento escuchando este space. Pues escuchar al señor Ricardo realmente desconcierta porque considera aún que los colombianos estamos vendados, estamos amordazados y estamos los ojos vendados totalmente y que no entendemos aquí absolutamente nada de política. Todavía somos los indios con taparrabos y utilizamos flecha y arco y que no entendemos la política colombiana. Entonces hace una descripción de Uribe, de Duque, de Petro, de Santos, que es la misma colada, y nosotros estamos con los ojos vendados. Yo le recuerdo a nuestro amigo Ricardo que si él tuvo la desfortuna o no tuvo la fortuna y le tocó salir del país por amenazas políticas o porque lo iban a asesinar o estaba en peligro la familia, pues lo lamentó mucho. Lastimosamente, él sabe que estamos en un país que es violento, que llevamos combatiendo muchos años las guerrillas, narcotraficantes y bandas criminales, pero yo sí quiero recordarle al señor Ricardo que en Antioquia y en Medellín estuvimos encerrados y estuvimos llenos de violencia, secuestraban nuestras familias, colocaban absolutamente, no podíamos salir de ninguna parte de aquí de Antioquia, no nos podíamos desplazar, y en muchos terrenos de Colombia sucedió exactamente igual, en muchos departamentos. Gracias al señor Álvaro Uribe Vélez, en el 2002 comenzó una guerra sin cuartel en contra de las bandas criminales y narcotraficantes y guerrillas que habían y que existen hoy todavía aquí en Colombia. Eso los colombianos no lo podemos olvidar, al menos yo no lo olvido, porque fui de esos que pudo el señor Álvaro Uribe Vélez organizar este país y le trajo a Colombia inversión extranjera y dejó a Colombia en un momento muy positivo para lo que era el futuro económico de los colombianos. Y yo creo que hoy todavía estamos recogiendo cosechas de eso que él sembró y lo que nos dejó a nosotros. Entonces, lo que él menciona de las marchas y esas cosas que seguimos siendo y vamos para la constituyente es muy posible, eso no lo puedo discutir, pero que las marchas han generado conciencia y estamos adormilados, estamos con sueño absoluto en que
todo marchaba bien y que este gobierno venía para el cambio sabiendo que es simplemente un gobierno de izquierda y criminal y que lo subió las bandas criminales que Álvaro Uribe Vélez combatió. Entonces, yo lo lamento si él tuvo que pasar por una serie de problemas en Colombia. Entonces, no estoy de acuerdo absolutamente nada con el señor Ricardo. Y bueno, seguramente él, que no puede vivir aquí en Colombia y que está en el exilio y que todavía nos ve con taparrabos y con los ojos vendados, decirle que aquí estamos muchos, millones de colombianos saliendo a marchar, a defender nuestra familia, nuestra fuerza pública, que la tienen amordazada. Eso quería decirle al señor Ricardo y le agradezco mucho con todo respeto. Yo creo que hay que respetar a la gente en Colombia también que se está viendo aquí a gatas y tratando de salir adelante. Muchas gracias, Joan. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Yo sí, además, usted dice, señor Luis Perdomo, que exige el respeto del señor Ricardo Puentes. Bueno, también exigimos el respeto aquí en este space y voy a, de nuevo, a leer las reglas que nosotros tenemos en el space en estas tertulias. Políticamente incorrectos tiene estas normas. El modo es abierto, los participantes pueden pedir la palabra y yo se las voy a dar, por supuesto que sí. Pidan la palabra con la manito. Cuando tengan el micrófono, por favor, tengan el micrófono en silencio, valga la redundancia, máximo 3 minutos por participación. Sean amables y educados, esperen su turno. Sabemos que aportan ideas y criterios válidos como coherentes. Compartan el enlace que está ahí arriba, pero no estar de acuerdo en ningún momento, en ningún momento. El señor Ricardo Puentes ha dicho que los colombianos están con taparrabos, número uno. Número dos, el doctor Álvaro también mencionó lo tristemente que es con el tema de las marchas, porque si hay alguien que tiene experiencia en todo lo que fue la cartilla, de todo lo que se está viviendo en Colombia, mire, lastimosamente somos los venezolanos. No es que sepamos más, no es que no la sabemos todas, no, pero lamentablemente nosotros hemos vivido más de 23 años esta situación y conocemos cada paso de lo que se están transitando aquí en Colombia. No es ningún irrespeto decirles la verdad, no es ningún irrespeto. ¿En qué momento, por ejemplo, el señor Ricardo, porque vayan y busquen, no solamente en Revista Semana, en cualquier portal, Google, ¿en qué momento dijo una mentira de Álvaro Uribe Vélez? Lastimosamente, quien pactó con el M-19 y quien buscó en el Senado de la República en esos años 90, cuando era senador, para darle el indulto a todos esos guerrilleros que mataron personas, ¿ok? En el Palacio de Justicia, uno de ellos fue el señor Álvaro Uribe. Y con guerrilleros y con terroristas no se negocia. Es así de simple. Pero yo creo que si vamos, lastimosamente, a darnos nada más golpes de pecho y a ponernos muy sentimentales, yo creo que hay que pasar esa línea porque lastimosamente la verdad duele. La verdad duele. Y yo entiendo, si hay algo que se le arruga a uno el corazón, se le parte a uno en mil pedazos, es yo estando en Colombia, ver al otro país de mis amores, al otro país de mis amores, destruirse de la misma manera como yo vi destruir a mi Venezuela y por la cual me tocó salir en 2016. Entonces es muy complicado. Es demasiado complicado, es muy doloroso, yo los puedo entender, pero yo creo que hay que dejar a un lado esa parte tan sentimental de que no nos pueden decir la verdad, así nos duela. Los documentos están, las cosas están. Estamos en un space y no estamos en un programa de políticamente incorrectos en YouTube, donde yo sí les muestro todas las pruebas ahí en pantalla. Aquí no se las puedo mostrar. Y tengo que estar pendiente no solamente de las manitos levantadas, del administrador, del invitado, de la autograbación que estoy haciendo, porque esto después se sube a YouTube de Repúblicos TV. Entonces, lastimosamente no puedo ir corriendo a googlear, pero hagamos todos la tarea.
no se sientan aludidos y no tomen a título personal las cosas que diga el invitado, pero las mismas cosas que dijo el doctor Álvaro y las mismas cosas que he dicho yo. Por eso yo no he vuelto a los space colombianos, porque lastimosamente decir la verdad aquí es un pecado, porque entonces lastimosamente no se puede tocar. Y lamentablemente idealizar y creer en Mesías es lo que nos ha traído hasta aquí. Nos trajo a un Chávez, nos trajo a un Petro y nos ha traído a cualquiera, porque debemos saber elegir. Tenemos que ser más exigentes y ser muchísimo más selectivos. Así que me perdonan, pero tenía que hacerlo. Don Ricardo, ¿le quiere responder al señor Duarte o continuamos? Sí, no, perdón, creo que es, ¿no? Sí, señor. No, yo no me sentí ofendido por lo que él dijo. Ese sentimiento que él expresa, lo expresó con altura, pues obviamente que se le notaba el hecho de que los taparrabos y la cosa, pero me pareció correcto, no me pareció nada indecente, y es lo que piensan muchos. Esa respuesta con una orden del mismo Álvaro Uribe Vélez cuando se refieren a Petro. No hablen, no permito, dice el presidente Petro en mi presencia. Entonces, yo le ruego al señor Perdomo que obedezca al señor Uribe y no hable mal de Petro. Y además recordemos que el mismo Uribe dijo que Petro no era comunista. ¿Y cómo le devuelve el favor Petro? Diciendo que Uribe no era paramilitar. Ahí están de amores, están de abrazos, son los mejores amigos. Y yo quiero aclararle una cosa también al señor Perdomo, cuando dice que él salvó a Colombia. No, señor, eso estaba programado en los documentos de Destino Colombia. Eso había que hacerlo, combatir a las FARC. Eso estaba programado y ese era el engaño. Ese fue el engaño que sacaron adelante. Además, para Uribe no era difícil combatir a las FARC, porque Uribe, como maoísta, es enemigo del estalinismo. Entonces los maoístas y los estalinistas siempre se han dado bala. Recordemos que los grupos paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia, los cabecillas, la mayoría de los integrantes venían del Ejército Popular de Liberación, una guerrilla maoísta. Y recordemos que la cercanía del EPL, de los paramilitares, con el señor. Mi doctor Álvaro, ¿algo por agregar para que sigamos con las manitas? Sí, una cosa que estoy observando aquí y mi idea no es otra cosa sino indignación, el que están copiando pero al calco lo que se aplicó en Venezuela, y es la hipersensibilización. Don Luis, le salió regaño esta noche, pero yo siento que esa hipersensibilización a la que usted está sometido y a la que estoy viendo que muchos colombianos están siendo sometidos es propia de la misma estrategia que están aplicando, y es la misma que aplicaron en nosotros, en los venezolanos. Yo no entiendo, y el propio don Luis Perdomo y Ernesto, don Ernesto, que está aquí también bien cerca, fueron testigos que meses antes de las elecciones estuvimos haciendo una suerte de campaña aquí dentro de nuestro modesto alcance. Estuvimos haciendo campaña, estuvimos haciendo spaces, pero constantes, incluso repitiendo el mismo tema, cosa que tratamos de no hacer, pero repitiendo el mismo tema. Colombia, en la medida que se iban acercando las elecciones, no lo hagan, no hagan lo que hicieron, lo que pasó en Venezuela. Y entonces, bueno, volvimos a caer en la arrogancia de que nosotros no somos Venezuela, no va a pasar lo mismo, Venezuela, Colombia es institucional, Colombia no ya vio y no va a copiar lo que pasó con los hermanos venezolanos. Ahí están metidos en el mismo hueco, haciendo lo mismo, copiando al carbón la misma estrategia, copiando al carbón lo mismo. Yo trato con esto, que quiero no herir sensibilidades,
pero sí quiero tocar la fibra sensible de cada uno de ustedes los colombianos. No se dividan como nos dividimos nosotros. No se fracturen como sociedad. Miren, recuerden que los comunistas, los socialistas son otra cosa. Pero los que creen que están de este lado, no se fracturen, porque es lo más fuerte. Son ustedes los que hacen la nación. En Venezuela nos dividimos, somos 7 millones de venezolanos los que estamos en el exterior, los que quedan están adormecidos, todavía los colombianos no han empezado a emigrar, todavía los colombianos saben que tienen varios pasos por delante, pero ya tienen la constituyente a la vista. Ya tienen por lo menos la propuesta de la constituyente. Ya comenzaron a marchar, ya tienen un presidente que está haciendo lo mismo que empezó a hacer Hugo Chávez cuando comenzó. Empezaron a matar enemigos políticos, empezaron a politizar las instituciones. No se dejen, se lo dijimos antes, se lo seguimos diciendo, y por favor, que esto no les dure 20 años como nos ha durado a nosotros, que ya estamos en 23, 24 años. Yo les dije, y gracias a Dios, en este gran país que es Estados Unidos, llevo a Venezuela por dentro y casi siempre tengo que decir, se me sale, pero en este gran país que es los Estados Unidos, tenemos una libertad de expresión infinita, y puedo decir aquello, cuando empezó Petro con su oferta y comenzaron los colombianos a hacerle carantoñas, les dije, Petro es asesino, es narcotraficante, es un delincuente que no merece otra cosa más que el exterminio. No es un enemigo, no es un adversario político, es un enemigo de la sociedad. Ese hombre no puede estar sino preso o muerto. Y ustedes lo hicieron presidente y lo hizo la mayoría. Entonces, ahora tienen que unirse más que nunca. No se fracturen como sociedad, no se hipersensibilicen y no crean que cada palabra los están ofendiendo. Yo, a mí me dio mucha curiosidad escuchar a don Ricardo cuando dice, sí, Juan Manuel Santos, Duque, Álvaro Uribe y Petro, todos en el mismo saco, tienen la misma línea ideológica, los mismos resortes morales, la misma ética. Perfecto, es una buena opinión. Vamos a discutirlo, vamos a conversarlo. A lo mejor yo puedo disentir de él, pero lo importante es saber que estamos sentados en el mismo lado de la acera. No nos podemos hacer enemigos por ese tipo de comentarios. El enemigo es el comunismo, el enemigo es el socialismo, el enemigo son los guerrilleros en el gobierno. Y eso hay que exterminarlos, eso no salen con votos. Recuerden eso. Adelante. Y menos dividirnos por un Mesías. No, por favor, respeten el orden de la palabra. Permítame la réplica, simplemente eso. Ya te voy a permitir la réplica, pero déjame, Lualpe, por favor. Ya te voy a permitir la réplica. Y mucho menos dividirnos por ningún Mesías. El único Mesías es Dios. Nada más. Rápido la réplica porque debemos continuar, por favor, Lualti. Mire, don Álvaro, estamos de acuerdo en muchas cosas y al señor Ricardo le digo la parte de que Álvaro Uribe Vélez vendió el no. Nadie vendió el no. El no lo entregó la Corte Constitucional, que al fin y al cabo era la que tenía que decir si el no era legítimo. No escucho nada. Ganó en Colombia y la Corte Constitucional tenía. Ya va, Lualpe, dice Ricardo que no te está escuchando. ¿Estás escuchando a Lualpe, don Ricardo? No la estoy escuchando. No sé, Lualpe, vuelve a hablar a ver si te está escuchando ahora. Bueno, no sé si me escuchan ahí. ¿Lo escuchaste, don Ricardo? Yo escucho bien. Yo no. No. Yo escucho bien. No te está escuchando. Tú sabes que eso a veces pasa. No sé si sales y vuelves a entrar. Okay, y mientras sales, gracias. Y vuelves a entrar, yo voy a buscar el tuit de María Fernanda Cabal donde comprobé que ella dijo que lastimosamente Uribe entregó el plebiscito. Bueno, okay. Salgo y entro. Sí, señor.
Bueno, vamos a darle la palabra a quien seguía, Dios mío, porque, Dios mío, me tengo tantas solicitudes, doctor Álvaro. Seguía yo, me ha dicho que Oscar. Sí, señor. Dale, señor Oscar. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Primero me presento, me llamo Oscar Carvajal, soy oficial en uso en retiro del Ejército Nacional de Colombia. Estoy, pues sí, hay cosas que yo concuerdo con los invitados. Desafortunadamente, pues se han seguido como unas narrativas que hoy en día hacen que una persona como Gustavo Petro pues sea presidente, ¿no? Y eso inicia pues con el Foro de Sao Paulo, pues bueno, inicia mucho antes, pero digamos que se articula de una manera organizacional y bien estructurada por parte de todos los izquierdistas radicales de Latinoamérica para poder llegar al poder. Y pues sí, en Colombia sabemos que los venezolanos han pasado por una situación muy difícil. Cuando sucedió lo del gobierno de Hugo Chávez, hubo mucha gente también que los advirtió, desafortunadamente ustedes cayeron. Yo noto algunas diferencias porque yo digo que en los primeros años de gobierno, y yo digo que el primer mandato de gobierno de Hugo Chávez, y eso lo digo muy respetuosamente, yo veía a la población, o era lo que veía por televisión, ¿no? Porque usted sabe que los medios también lo engañan a uno, los medios son pues medios de poder, ¿no? Yo veía al pueblo venezolano, o a las mayorías, o al menos lo que mostraban por televisión, con mucho respeto, le digo, pues aplaudiendo como focas, o como decimos en Colombia, como perrito de taxi, que usted ve el perrito ahí moviendo la cabeza. Eso yo lo diferencio un poco. En Colombia no está sucediendo eso. La sociedad civil sí está dando cuenta, para eso se está lo de la marcha. Creo que hemos tenido algunos políticos importantes que son muy coherentes, que yo creo que han intentado tomar un liderazgo. Políticos que personalmente califico a los políticos mucho no solamente por lo que dicen, sino por lo que hacen. Como dice Adam Smith, las instituciones y los políticos no se miden por sus buenas intenciones, sino por sus resultados, ¿no? Y yo creo que Miguel Uribe ha sido un buen político, fue secretario en Bogotá, era el que le manejaba la plata a Peñalosa y nunca tuvo un escándalo de un solo centavo, ¿no? Yo creo que, digamos, es un muchacho que haya tomado un liderazgo importante. Y si ustedes se miran en estos momentos las reservas de la fuerza pública, estamos unidos, no unidos en un candidato, porque nosotros tenemos muchas diferencias, porque desafortunadamente, eso lo digo con el dolor en el alma, el cuerpo general es de Colombia, la mayoría, no todos, no puede ser un billete de 50 mil o 100 mil pesos mal acomodado, porque los soles se les ponen inquietos, y eso lo digo con mucho respeto, a pesar de que yo fui oficial, pero desafortunadamente es la verdad. Vaya, miren, la Universidad Militar, mandada por generales, 9.500 millones que no aparecen, Cremil, mandada por otro general retirado, 550 mil millones en un negocio estúpido, que me imagino cuánta plata se han robado para que esté sucediendo esta situación. Entonces, lo que nosotros estamos viendo y haciendo conciencia es que realmente tenemos que elegir bien, como decía la anfitriona, tenemos que aprender a elegir bien. Estamos en ese proceso, no estamos aplaudiendo como foca el gobierno de Gustavo Petro, y a pesar de que ni siquiera ha cumplido un año, ya se le han caído reformas, ya se le han caído, se le ha demostrado a los políticos que están actuando bien, que los apoyamos las instituciones, un trabajo muy importante que está haciendo el fiscal general de la nación, y pues estamos en esa labor ciudadana, ¿no? Obviamente, con algunas diferencias, porque pues Petro no es Chávez, ni tampoco es Maduro, ni nada de esas situaciones, pero pues nosotros sí tenemos que tener, y obviamente se aceptan todos los consejos, pero estamos actuando como sociedad, la sociedad política, la sociedad civil, los empresarios, los exmilitares, donde entro yo en ese paquete, para evitar de que nos vaya a suceder de que se nos quede un personaje en el poder 20 o 23 años, como ha sucedido en Venezuela, la misma línea, que les trajeron a Hugo Chávez muerto como para hacer una pantomima ahí, que Maduro prácticamente recibiera el poder como lo hacían en la época monárquica, ¿no? Ungido de Dios, o ungido de Chávez. Entonces, o como está sucediendo en Nicaragua, ¿no? Allá con mi amigo Ortega, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso, estamos haciendo unos esfuerzos importantes para evitar que nos suceda toda esa situación, y yo creo que lo que hemos hecho, lo hemos hecho de manera democrática. Estoy de acuerdo con ustedes, aquí no se trata de Mesías,
a Álvaro Uribe Vélez hay muchas cosas que aplaudirle, pero también hay cosas que criticarle, porque ustedes tienen la razón. Él era senador cuando se hizo el indulto del M-19, él era director de la Aeronáutica Civil cuando todas las pistas de Pablo Escobar, y hace poco, cuando lo llamaron y lo llamaron a comparecer a la Comisión de la Verdad, cuando habló con el padre de Rulo, dijo, no, a mí los soldados me engañaron. Yo duré más de 22 años en el ejército, fui oficial, llegué a tener un grado, un mando medio, llamémoslo así, y yo nunca vi un soldado reportarle nada al señor presidente de la República. Ellos le reportan, son los generales escogidos por él mismo. Pero después de eso, pues tiene una reunión en el Ubérrimo con los generales que le reportaban a él y se toma una foto para hacer política con los generales que supuestamente lo engañaron. Usted no individualizó, no, el general tal me engañó, no, se tomó una foto con ellos por política, y al pobre soldado que no tiene micrófono, que es donde todo el mundo se lava las botas, se lava las manos, pues le echó la culpa para él quedar y no quedar bien ni con el uno ni mal con el otro, pero el pobre soldado. Son cosas que hicieron que gran parte de las reservas de los soldados se sintieran bofeteados y que fueran a votar por Gustavo Petro. Eso es una cosa que yo no, o sea, a mí me cuentan eso hace 4 años, yo no creo, exmilitares votando por Petro. Pero bueno, se dio porque también, desafortunadamente, cuando los que se dominan de derecha, los que dicen amar al ejército, cuando están en el poder no hacen nada realmente por las bases. No hacen realmente nada por las bases. Y con dolor en el alma lo tengo que decir, ha hecho más Gustavo Petro por el ejército, al menos por los soldados, que lo que hicieron los que supuestamente los amaban. Entonces, todas esas ambigüedades en el discurso, decir los héroes de Colombia, pero el soldado aguanta hambre cuando sale de prestar un servicio por 20 años, al soldado lo roban, al soldado lo echan, el soldado hace poco, en el tiempo Uribe, echaron 19 soldados por no matar a una niña con un falso positivo y los destituyeron y siguen destituidos, y esto, hoy son mototaxistas y todo el mundo sabe que los destituyeron por no cometer un falso positivo, pero nadie le resarce sus derechos. Entonces todas esas cosas hicieron de que mucha gente se diera ahí, sí, como dicen, políticamente hicieron, miraron hacia la izquierda, gente que, o sea, se supone que son de derecha, pero realmente lo que queremos trabajar en Colombia, o al menos yo y la cruzada que tengo con todas las personas que me apoyan, y yo represento 5 asociaciones de militares retirados, yo soy el vocero político y muchas cosas de ellos, queremos es que realmente votemos por personas que quieran lo mejor para el país, que trabajen e inviertan los recursos públicos para mejorar la calidad de vida de los colombianos, que el desarrollo no solamente sea económico, sino como dice el premio Nobel Amar Yacen, sea un desarrollo humano, donde existan oportunidades y donde realmente la educación, la salud y que exista seguridad también, porque no podemos tampoco permitir que lo que quiera hacer Petro, que es hacerle un fondo internacional para que estos bandidos compren armas, apenas de romperse el fuego, van y acaban con los soldados y los policías, no, en una democracia el monopolio de las armas es de la fuerza pública, es la única manera de que exista paz y que exista seguridad en una nación. Entonces todos estamos trabajando hacia allá, queremos ir hacia allá y queremos evitar con el, gracias a ustedes también que nos lo recuerdan, lo que le sucedió en Venezuela y lo que sucedió, no, lo que sigue sucediendo y que ya sucede, por ejemplo, en Nicaragua, que no vaya a pasar a nosotros, porque en el Ejército Nacional, cuando yo entré en el año 98, nos decían un dicho que decía, mijo, cuando usted vea las barbas de su vecino cortar, ponga las suyas a remojar. Eso se hablaba, o sea, de los ataques que hacía la guerrilla a los en un departamento, en el otro municipio. Usted, si ya atacaron al vecino, ponga usted en alerta. Entonces, si ya sucedió en Venezuela, si ya pasó en Nicaragua, ambos son vecinos de nosotros, pues nosotros tenemos que alistarnos y no dejar que nos corten la barba acá dormidos, como pues habíamos estado, y yo creo que ya la sociedad colombiana está sucediendo, y les agradezco a los hermanos venezolanos contarnos todas esas experiencias. Yo personalmente no me siento ofendido, yo sé que muchas veces la política también es de emociones, y obviamente a uno le debe doler que la patria lleve 23 años estar viviendo semejante catástrofe social, política, económica, en manos de unos pendejos que no se dedican sino a enriquecerse mientras el pueblo aguanta hambre. Muchas gracias por la palabra. Muchas gracias a ti, Oscar, Dios te bendiga. Ahí tienen el tweet más arriba, me tardé en conseguirlo porque lastimosamente a uno le banean el timeline. Y los invito a que lean el punto número 3 donde yo etiqueto a María Fernanda Cabal en ese video, palabras de ella, no palabras mías.
que puse dando el ejemplo que la mayoría de los políticos debe hacer. Reconoce el error, por lo que la responsabilidad era comenzar de cero. Y obviamente habla en el video de la responsabilidad de avalar lastimosamente lo que hizo Santos con el plebiscito habiendo ganado el no. Así que eso sí lo quería dejar claro. Vamos a seguir rápidamente. No sé si don Ricardo quiere responder. Dale, sí, yo tengo varias cosas. Una, recordarle al amigo exmilitar y a Perdomo también, que quieren tanto a Uribe. Uribe hace muy poco no solamente alaba a Petro, le dice que no es comunista y que es un prohombre, sino que le ofreció el aval del Centro Democrático a los terroristas de las FARC. Está, búsquenlo si no creen, eso es un hecho. Menciona el amigo soldado que menos mal no estamos como en Venezuela aplaudiendo como focas a Chávez. No, estamos en Colombia y 8 millones aplauden como focas a Petro y otros 8 millones aplauden como focas a Uribe. Esa es la realidad. Y aplaudimos igual, exactamente igual. La cúpula actual militar es de izquierda. Desde Uribe se empezó a trabajar ese asunto y ya cambiaron la doctrina militar, pusieron la doctrina Damasco. Eso empezó a trabajar desde Uribe, lo concretó Juan Manuel Santos. Es cierto, los colombianos amamos al ejército, pero no al actual ejército, sino amamos al ejército que tuvo honor en alguna época, que dio tanto ejemplo de patriotismo en alguna época, pero también tuvieron su oportunidad de hacer algo al respecto, defender la Constitución, y no lo hicieron. Prefirieron defender el bono del silencio, prefirieron obedecer lo que manda el comandante Uribe, así no nos guste, prefiero obedecer lo que manda el comandante Supremo Duque, así no nos guste. O sea, aprendieron a obedecer a hombres, pero no a su misión sagrada, que es defender la Constitución y defender al pueblo colombiano. O sea, gran parte de lo que sucede con el ejército colombiano, gran parte de la culpa la tienen los mismos militares. Estos que ahora se reúnen y que salen a hablar duro, y que esto que lo otro, ¿qué hicieron cuando tenían las armas? Nada, absolutamente nada. Sí, mataron a muchos, pero no se levantaron a defender la Constitución de Colombia como es y sigue siendo su deber. Entonces, no pueden salir ahorita a hablar de que somos los defensores de la democracia, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Ellos han defendido los gobiernos, pero no la democracia. La democracia es defender la Constitución. No hay Constitución tan pésima como la 91, pero es lo que tenemos. Y eso es lo que constitucionalmente, legalmente, debería defender el ejército colombiano, y no lo hizo. No lo hizo desde Uribe. Bueno, entonces, eso es lo que yo quería comentarle. Lamento decir eso, que habían podido hacer algo, pero ya no. Incluso yo he estado en reuniones con muchas asociaciones de retirados, y ellos hace poco hicieron una reunión en la Plaza de Bolívar, y yo lo dije, y lo publiqué en Twitter. Dije, esto no va a pasar de ser una escaramuza breve para que les arreglen el tema de las pensiones, para que les den los dejen entrar al club militar o al club de suboficiales allá en la 138, y se acabó el cuento. No es sino que Petro los llame y les diga, como lo dijo el mismo soldado que acabo de hablar, Petro nos está defendiendo más que cualquier otro. Claro, Petro les llena los bolsillos, les dice, calladitos, mijitos, igual que en Venezuela. Calladitos, mijitos, aquí está su bono pensional, aquí están los 50 millones o lo que sea, tantos miles de dólares, y se vuelve lentamente un ejército de izquierda, como ya está avanzado el ejército colombiano. Así es, lamentablemente. A ver, Dios mío, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 manitas. Seguía yo. Sí, yo sé, corazón. Ya te voy a dar la palabra a ti porque después viene don Ernesto. Así que vamos con D27. Muchas gracias. Buenas noches a toda la sala. Un especial saludo al señor Ricardo. Y buenas noches. A ver, yo sí estoy de acuerdo con todo lo que se ha planteado aquí, a excepción de lo que alguno discrepaba, el señor Roalpe. Estamos en un gran problema. Para nadie es un secreto. La izquierda camuflada maoísta del uribismo
Yo creo que los únicos que no han despertado pues es ese grupo pequeño de uribistas que todavía pretenden excusar y como ocultar la verdad. Para ellos la verdad es muy... Yo te entiendo, Johanna, porque decir la verdad para el uribismo es ser petrista, ¿no? Uno critica a Uribe, inmediatamente te tildan de petrista, comunista y que de las FARC. Es correcto, yo pienso que a Uribe no hay nada que agradecerle, y me explico. Uribe no hizo nada por su voluntad, Uribe cumplió un plan que le fue otorgado por un experimento comunista que fue también, digámoslo, financiado por Cuba y por la Fundación Rockefeller, en donde le dieron papeles a los próximos presidentes. Incluso el articulito ese de que él se tenía que reelegir estaba ya planteado. Uribe cumplió un papel. Él no hizo nada que tengamos que agradecerle, porque lo que hizo fue engañar la derecha, confundir la derecha, aprovecharse con su cinismo de que la gente venía muy atormentada por una situación de orden público bastante grande. Y bueno, la gente se dejó, digámoslo, engañar, porque el tipo tiene sus habilidades para el engaño y la trama. Cuando empezamos a despertar y nos empezamos a dar cuenta de que después de Pastrana, en el Plan Colombia, que era el escenario, después de Samper, el acuerdo de paz que iba a implementar Pastrana, pues no se iba a poder dar. Y el siguiente era el Mano Dura, el que nos iba a poner a marchar, al que le iban a dejar toda la plata del Plan Colombia, al que le iba a dar una bonanza cafetera y al que recibió muchos, muchos millones de dólares de parte de Estados Unidos, por lo cual él pudo hacer un, entre comillas, buen gobierno. Porque, entre comillas, porque así pudo haber sido bueno, o más o menos bueno. El tipo lo hacía porque estaba cumpliendo una orden, no porque quisiera hacerlo, porque donde no le pongan tal vez ese papel, ya nosotros estábamos en socialismo o tal vez en un comunismo muy férreo, porque nadie puede negar la tendencia socialista, maoísta, de Uribe y su Centro Democrático con el M-19, gran amigo del padre Francisco de Roo, o sea, con los jesuitas, y todo esto por solo sentido común y sin ser disonante cognitivo, se da uno cuenta de que la derecha ha sido engañada, ha sido traicionada, ¿sí? Porque son muy buenos para el discurso y la narrativa. Esto fue un acuerdo realizado para traernos gradualmente hacia este socialismo, porque ya veníamos en socialismo desde que entró Uribe. El socialismo empezó incluso a punto de tener casi 5 o 6 puntos del manifiesto comunista ya terminando Duque, ¿no? Entonces todo ha sido un plan. Esas mentiras de que Uribe fue engañado, entonces todo el mundo lo engaña, entonces hasta lo engañará la mujer, porque lo engañó Santos, lo engañó Duque, pero lo que no sabemos es que hubo un acuerdo nacional en donde todos los directores de los partidos políticos y en el que sabemos el gran poder que tiene Uribe en este país, porque él no es pasado, él es presente y vigente. Él montó a Petro a cambio de muchos, muchas prebendas y favores que necesitaban muchos de los allí en el acuerdo pactado. Y porque el sueño mojado de Uribe ha sido el socialismo, el maoísmo, la teoría de la liberación, su compatibilidad con los subsidios, con la que la gente no trabaje, que trabaje menos horas, con esa cierta tendencia a la hermandad, a la equidad, a todo lo que sabemos que es globalismo. Uribe es un tipo que representa de los más grandes representantes del globalismo en Colombia. Y lo que está haciendo Uribe y lo que vienen haciendo es la implementación de la Agenda 2030. Eso es un crimen lo que están haciendo. Y ese crimen lo tendrán que pagar y quedará en la
conciencia de los uribistas y de todos aquellos que apoyen estos gobiernos. Aquí no se está diciendo mentiras, aquí se está hablando con la verdad. Que hayan fanáticos o con intereses de pronto políticos, de contratos o por nóminas que están pagando para que hagan proselitismo político en toda parte. Decir que es falso es muy fácil, pero la verdad ya la sabemos muchos patriotas, ya la verdad la conocemos muchísima gente que hemos sido de derecha y que ahora preferirnos llamar patriotas porque no nos gusta ni la socialdemocracia con la que siempre se ha presentado Uribe, y los disonantes cognitivos no han podido entender que derecha y socialdemocracia no tiene absolutamente nada que ver. Entonces yo aplaudo mucho este tipo de space porque es hora de que se hablen las cosas como son, directamente como siempre lo hemos hecho. Aquí estamos un grupo de patriotas que siempre lo hemos venido diciendo y siempre hemos sido atacados, difamados, vilipendiados y eliminados, por decir la verdad. Complementada con lo que hemos leído del señor Ricardo, que tuvo la oportunidad de estar en el nido de socialistas del M19, que es el Centro Democrático. Caramba, como alguien se dice de derecha y pertenece a un partido de centro, que cuando va a votar elige socialistas. El grado de adoctrinamiento y de disonancia cognitiva es tan grande que se pelean con sus propios compatriotas por defender un tipo que no piensa en ningún momento en los ciudadanos. Porque si él hubiera sido correcto, había dicho, vea, yo voy a decirles la verdad, a mí me metieron en un plan que se llama planeación por escenarios. Yo no estoy de acuerdo, yo estoy con ustedes. Ahí, de pronto, ya hemos dicho, hay que agradecerle que dijo la verdad. Pero Uribe ha mentido desde el primer momento y ha sido parte de todo este pronarcoterrorismo que se ha venido dando hasta este momento. Él es parte, ha sido, y si no lo logramos detener, eso se lo digo a toda la gente de derecha, que sabe la verdad de lo que está pasando, hay que detenerlo porque si no nos va a llevar a la debacle. Porque Colombia... Señora Di, ¿puedes ir redondeando, por favor? Sí, porque eso quería, aunque vi que el señor Carvajal se tomó su tiempo, pero bueno, ya voy a redondear, claro que sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer de ahora en adelante es sencillamente hacer conciencia a la población colombiana de que no podemos seguir cayendo en la trampa de una falsa derecha. Nosotros aquí lo que tenemos es una disidencia controlada, tenemos una oposición falsa, que es la que maneja Uribe con su partido Centro Democrático. Sus marchas son netamente politiqueras. No hemos visto que haya un pliego de peticiones, que haya una eficacia y una efectividad en las marchas, y hay otras cosas para hacer. Más tarde de pronto vuelvo a pedir la palabra. Muchas gracias, muy amables. Gracias a ti, Di. Vamos rápido con Luarpe, espero que seas muy concreto para darte la réplica y podamos seguir con las manitos levantadas, porque yo sí les quiero acordar de que nuestro space máximo de 1 hora y media, y por eso yo les pido y les hago mucho hincapié en que sean 3 minutos por persona. Si bien dice Di que cualquier otra persona se pudo haber tomado más, yo estoy haciendo 1000 cosas, estaba buscando el tuit para hacerle también mi propia réplica a Lualpe, entonces por favor tienen que entender. Johanna, aquí te puse también en el timeline, sí, el trino donde él dice que le va a dar curul a las FARC. Sí, eso fue hace como 2 o 3 semanas, sí señora, lo tienen arriba para que lo vean, y son muchísimas cosas. Bueno, vamos Lualpe, lo más rápido que puedas, por favor. Muchas gracias, Johanna. No te preocupes que yo no estoy ofendido, ni al señor Álvaro le digo que yo me siento regañado, no se preocupe. Este es un programa donde el señor Ricardo expresa sus opiniones, no está de acuerdo con lo que ha sucedido en la política colombiana desde durante muchos años, y eso es respetable. Yo no le puedo hacer cambiar a él su forma de pensar. Si está en el exilio es porque ha pasado por diferentes circunstancias. Vuelvo y repito, lamento mucho eso, porque uno debe estar en su tierra, en su país, y disfrutando de su familia y de lo que conocemos.
Pero yo le quiero aclarar algo a nuestro amigo Ricardo, y es que recuerde que cuando se ganó el no, nadie estaba por encima de eso. ¿Y quién tenía que hacer respetar ese no? Era la Corte Constitucional. Nadie más. Eso no era tratado de este, de aquel o de aquel. Se podían haber reunido 50 personas y la última palabra la tenía la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional tenía que haber dicho, los colombianos eligieron el no y la Corte Constitucional debió haber hecho respetar esa palabra, no importaba quién o quién o aquellos hicieron algún tratado. Eso no se negoció la libertad del hermano de Uribe. Perdone, por favor, no sea, ahora, no sea grosera. No interrumpan, por favor, eso está entre las normas y no quiero volverlas a decir por tercera vez. No interrumpan, por favor. Y lo que yo le digo al amigo Ricardo y a todos ustedes es que no van a poder vencer la época de Uribe, no la van a poder vencer. Están con él en la boca a diario y se alimentan con él. Déjenlo tranquilo ya. Yo creo que estamos pasando una época tan tenebrosa aquí en Colombia de bandas criminales, un pacto que se hizo en las cárceles colombianas con narcotraficantes y bandas criminales y grupos guerrilleros, de los cuales hoy quieren meterle, pagarles con reformas a los grupos criminales. Hay unos valientes en el Congreso, senadores de la República, representantes a la Cámara que están tratando de defender los derechos de los colombianos, y la Unión de Ciudadanía y Fuerza Pública que se manifiesta en las calles, que se manifiesta en los plantones, en las marchas. Eso da a conocer que el pueblo no está de acuerdo, que la gente en Colombia no está de acuerdo con lo que está sucediendo con este gobierno. Indiferente si es Uribe o si es este o es aquel, la gente sale en las calles porque quiere hacer respetar los valores familiares, la tradición colombiana, el trabajador. Yo soy empresario. Y me toca matarme a mí diariamente. A mí Uribe no me alimenta, ni me da el desayuno, ni me paga los servicios. A mí me toca conseguírmelos. Y muchos colombianos es así. Entonces, por favor, entiendo que Venezuela pasó y sigue en el mismo embrollo y está sufriendo las consecuencias de un narcoestado como ese. Nosotros no queremos llegar allá. Olvídense, ni si nosotros no vamos a marchar por Latinoamérica. Nosotros vamos a hacer defender con democracia y si nos toca salir a las calles las veces que sea, con el respaldo, como decía el señor Ricardo ahora, la fuerza pública va a hacer defender la Constitución colombiana y los ciudadanos tienen que estar de la mano con la fuerza pública, la reserva activa, para que esa Constitución se defienda cuando este señor quiera perpetuarse en el poder o quiera encerrarnos como está sucediendo hoy en los territorios del sur, en el oriente y en el occidente, desplazamientos y tomas guerrilleras que están cogiendo para coartar el voto en las futuras elecciones y apropiándose de terreno. No podemos volver a la época del 90. Colombia tiene que luchar y tiene que salir y mantenerse. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias, Johanna, y al amigo Álvaro, muchísimas gracias. Y bueno, a Ricardo, lo lamento mucho que no pueda estar compartiendo nuestra Colombia. Un abrazo. Buenas noches. Miren, les agradezco a las personas que ya han hablado. Me pueden hacer el inmenso favor de bajarse para poder dar micrófono a las otras personas que lo están pidiendo. Acabo de hacer justamente un comentario porque tengo las solicitudes, pero Twitter no me lo está permitiendo dar micrófono y les acabo de enviar aquí. Véanlo por ustedes. Ya me bajo, Johanna. Claro que sí. Porque no sé por qué, definitivamente. Me están pidiendo micrófono y no me deja dárselos. Después de esa disertación de Lualpe y lo que compartió la señora Di, ¿quieres comentar algo, don Ricardo, porque tú eres el invitado antes de escuchar a don Ernesto? Sí, voy a ser muy breve. Di, pues felicitaciones, es realmente gratificante ver que muchas personas tienen muy claro el panorama. Verdaderamente gratificante, esperanzadora. Al amigo Perdomo, pues voy a hacer unas pequeñas aclaraciones muy, muy breves.
La Corte Constitucional no tenía por qué avalar el resultado del plebiscito. La Corte Constitucional entra a dirimir conflictos que no están muy claros en la Constitución, como si lo estaba el plebiscito. Era una forma jurídica. Yo le recuerdo al amigo Perdomo que lo cuentan los testigos, incluso uribistas, como el fiscal Martínez, lo cuenta, que el mismo día que ganó el no, Álvaro Uribe se comunica con él, con el fiscal, y le dice, dígale a Santos que no vaya a reconocer la derrota, que las conversaciones de paz van porque van. Inmediatamente convoca a su gente, tras que estuvo María Fernanda Cabal, estuvo incluso Alejandro Ordóñez, que él hace el mea culpa, y muchas otras personalidades, y les dice, esto hay que negociarlo, esto hay que no sé qué, hay que hacer unas mejoras a los acuerdos con la paz, pero nunca terminaron los acuerdos, nunca, lo dijo Uribe. Luego al otro día se cita con el presidente Santos, luego viene la convención esa, el pacto secreto de Río Negro que lo publiqué, donde está Gómez Martínez, donde hacen los acuerdos, donde la misma Claudia Bustamante dice, ellos ahí arreglaron, nadie oyó nada, Santos y Martínez y Uribe, pues alguien lo mencionó, la libertad del hermano y muchas otras cosas, es que no son tampoco cosas personales, aunque las incluyen, lo de Uribe. Uribe días antes del plebiscito dijo, me retiro de la política, y están los medios de comunicación, porque todos pensábamos, me incluyo yo, que iba a ganar el sí a los acuerdos, pero el fraude estaba cantado y rodó muchísima plata, pero fue tan impresionante la salida masiva de los colombianos que fue imposible hacer fraude. Entonces Uribe se desdice, regresa a la política, asume un liderazgo del no que nunca tuvo ni nadie se lo dio, y se lo dije yo en Miami personalmente. Y es que usted no puede estar negociando, presidente, un asunto que el pueblo colombiano dijo no, y no es no. No es que hagamos mejoras, ni hacer, no, doctor Ricardo, es que yo, dije, no, un momentico, presidente, es que usted puede decir lo que quiera, pero no puede asumir un liderazgo que ya está definido en las urnas. Usted no puede asumir esa vocería del no, porque ni usted lo convocó siquiera. Entonces, no, él fue y lo negoció, y entregó, porque es que ese era el guión, como decía, que estaba ya programado desde 1997. Entonces, había que entregarle, era un proceso que ya está libreteado, y el que se salga de ahí, pues hay que reacomodarlo. Pero entonces, no es cierto que la Corte Constitucional tuviera que definir el resultado del plebiscito. Ya estaba definido y está dentro del cuerpo constitucional. El otro es ese asunto que él dice de que no hablemos de Uribe. Pues que a mí me dicen a diario eso. ¿Está enamorado de Uribe? No, no estoy enamorado de Uribe. No lo odio tampoco, pero el tipo es responsable de lo que está sucediendo en Colombia. Y hasta que no confiese sus delitos y se entregue y deje de tener secuestrada a la derecha, yo seguiré hablando del papel maléfico de Uribe en la historia reciente de Colombia. Gracias, don Ricardo. Yo quisiera pedirle un favor, don Ernesto, porque vienes tú, pero el coronel Josué me pidió la palabra, y acuérdense que el coronel Josué tiene su space de Fuerza Guerrera en 5 minutos. Doctor, don Ernesto, ¿me puede hacer el favor de darle el chance al coronel, por favor? Yo tengo experiencias con las damas, pero como Josué es una persona querida, entonces voy a tener una experiencia igual. Tan bello. Muchísimas gracias. Coronel Josué, tiene la palabra. Muchísimas gracias, muy amable, muy gentil, Johanita. Tantos amigos que están en este momento aquí en la sala. Pero no puedo evitar mi tristeza de que haya tantas personas convocadas para, hombre, hablar de cómo les fue en la fiesta. Es que cada uno habla cómo les fue en la fiesta. Y puedo decirles que, hombre, restarle importancia, restarle reconocimiento al sacrificio de nuestros hombres, de nuestro Ejército Nacional, de nuestra policía, de nuestra Fuerza Aérea, de nuestra Armada, hablar de nuestros generales, no nos queda bien a nosotros.
cada uno habla como le va en la fiesta. Así que se los digo como un hombre de reserva, como un hombre que ha enfrentado de todo. Señores, a nosotros los soldados nadie nos paga el abogado. A nosotros nos toca pagar el abogado para enfrentar las situaciones que asumimos en defensa de la patria. A los muertos tampoco nadie los va a visitar, solo sus familias. A las viudas y a los huérfanos nadie los apoya, únicamente sus familias. Para que aquí personas empiecen a hablar mal de nuestros hombres. Yo les ruego, por favor, no demeriten el esfuerzo de nuestra gente. Realmente hay muchas personas aquí que yo no doy un peso por escucharlos, créanme. Porque realmente hay tantos cuestionamientos y les deben tantas respuestas a muchas personas que han hecho cuestionamientos por vía legal que deberían ellos abstenerse de hablar en público y primero responderle a las personas que le están haciendo los requerimientos legales. Así que, qué lástima, hombre, excúsenme decirlo, pero les agradezco. Reúnanse, sean propositivos, vean cómo salimos de este problema. Si van a mirar atrás, hombre, que sea un para qué. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer con eso? Se lo ruego, por favor. Busquen soluciones. Muchísimas gracias, Johanna. Dios te pague, hombre, por... Yo sé que eres una patriota y que haces lo mejor, tratas de hacer lo mejor por esta patria. Pero este tipo de situaciones no me gustan y debo manifestártelo. Con muchísimo respeto y les agradezco por la atención. Gracias, ingeniero Ernesto. Muy amable. Gracias, coronel. ¿Algo para responder, don Ricardo? Sí, sí, por supuesto. No se puede tapar el sol con los dedos. Aquí el coronel está hablando de los soldados de la patria. Yo estoy hablando de la cúpula militar. Yo estoy hablando de quienes tuvieron las armas y tenían poder de decisión. Yo fui asiduo, visitante de soldados que dieron sus piernas, sus ojos, sus brazos a favor de la patria. Y nadie, nadie de la cúpula, ni coroneles, ni mayores, se acercaban a visitar a esta gente caída en desgracia. Recuerdo el caso de un soldado regular, estaba en PM-13, sin brazos, no, perdón, tenía sin un brazo, sin las dos piernas y tuerto. Cayó en una mina, de esas que llamamos quiebrapatas, y despertó en el hospital militar, esposado con el único brazo que le quedaba a la cama. Acusado de falsos positivos, ni para un abogado, como dijo bien el coronel Josué, ni para un abogado, pero es que es culpa de ellos, oficial Josué, es culpa de ustedes, que por un bono, porque se callan, porque van a ascender a generales, van a ascender a mayores generales, ¿por qué se callan? Como cuando le pidieron al general, el general Bedoya, los oficiales dijeron, no, sino que usted hable, general, y bajamos a este tipo, damos el golpe de Estado. General Bedoya se chupó y fue gran amigo mío y reconoció, sí, me equivoqué ahí. Mira, no quiero retirarme, Ricardo, excúsame. Realmente no comparto y ningún oficial va a compartir lo que tú dices. Nuestras fuerzas militares son respetuosas, son civilistas, nuestra democracia es la más antigua del continente y vamos a seguir así. Y excúsenme, son las 8, tengo que abrir el espacio mío. Muy amable, Johanna, Dios te pague. Y la verdad, duele. Dios te pague. No, por favor, no se aceptan esos comentarios. Sí, acuérdense que es cuando tengan ustedes la palabra. Como esto queda grabado y después se sube a Repúblicos TV, yo le voy a decir al coronel José en dónde le respondo lo que acaba de decir, porque lastimosamente no solamente a militares, sino también a civiles, obviamente se ha jugado con la psiquis del ciudadano, bien sea un militar y bien sea un civil. Porque yo entiendo muy bien, lastimosamente, cuando se ve la política, cuando se entiende la dialéctica de imperios, la dialéctica de estados y la geopolítica que no tiene moral, y la política interna de cada uno de los estados que hace parte de la dialéctica de estados, yo sí les quiero comentar rápidamente, se le ha olvidado a don Ricardo decirlo, pero yo lo tengo que mencionar en este momento, que justamente en el 2018, aquí nuestro invitado, el señor Ricardo Puentes Melo, fue justamente denunciado por calumnia
supuestamente al difamar a la exfiscal Ángela María Buitriago, quien hizo investigaciones en el caso de la toma del Palacio de Justicia. Por esos supuestos delitos que se dieron porque don Ricardo, aquí presente, buscaba defender a través de su portal al general Alfonso Plazas Vega. ¿Ok? Entonces, no se está diciendo a modo general de que toda la cúpula militar, pero obviamente gran parte de la cúpula militar desde ese entonces hasta ahora y cada vez más, obviamente se han prestado a todo esto. Quería hacer ese inciso porque es muy importante que la gente tenga en cuenta de que no se deben tomar las cosas tan a título personal. Repito, es muy importante que nosotros despertemos en este activismo, ser muy responsables y esto de verdad hay que dejar esos sentimientos a un lado y ser muy, pero muy objetivos. Con lo otro que quiero agregar para darle la palabra a don Ernesto es que miren, mis estimados, quien no conoce, esto es muy proactivo, aunque pocos lo reconozcan. Una cosa es que me digan que sí, puedo ser muy patriota, la verdad, yo sé lo que soy, pero quien no conoce de la historia está condenado a repetirla. Y lastimosamente esto empezó en Colombia desde hace varias décadas, al igual como sucedió en Venezuela 6 décadas atrás. ¿Ok? Entonces, repito, quien no conoce de la historia está condenado a repetirla y lo estamos empeorando. Entonces, repito, seamos muy selectivos y seamos muy exigentes a la hora de escoger los liderazgos. Don Ernesto, lo escuchamos. Perdón, yo quisiera terminar la idea antes de que el coronel me interrumpiera. Pues ya lo dijiste tú, yo fui y he sido y soy un gran defensor de la institución, pero eso no me impide estar ciego. He controvertido amigos generales ya retirados, voy a hablarlo, al general Rito Alejo del Río, muy, muy amigo, hombre muy apreciado, pero ha cometido errores como entregarse a la JEP. Y yo le lo advertí, le dije, pues es su cuero, general, es su cuero, yo no sé qué haría yo en su lugar, pero entre arrodillarse al tribunal de las FARC es un deshonor. Se lo dije a Mejía, el del libro de que me niego a arrodillarme, le dije, pero se está arrodillando ante la JEP. Y mire lo que le hicieron, y se lo van a hacer, y se lo hicieron. Entonces, adorar, digamos, tener adorar un uniforme está muy mal. Entonces, a los amigos que dicen, no, pero es que el soldado, el militar, le dije, mira, ahí está Castro. Castro tiene un uniforme militar, Chávez, Ortega, Mao, Stalin, Hitler. Bueno, aquí hay un amigo que adora a Hitler, ¿verdad? Pero le dije, no es el uniforme lo que da, es la ideología. Y sí, lo repito y lo reafirmo, y con esto termino, esta respuesta, la mayor parte de lo que sucede en Colombia se debe a la inacción de nuestra cúpula militar. Porque a cambio de un bono de silencio que existió, fueron 50 millones a cada general, guardaron silencio y aplacaban la tropa, mayormente sargentos, mayormente tenientes, capitanes, pero de coroneles para arriba, hágame el favor. Gracias, don Ricardo. Don Ernesto, ahora sí, qué pena. No, soy producto de las circunstancias, pero mira, un saludo cordial a todos los de la sala, a Ricardo, que si lo hubiese ido, lo hubiese escuchado hablar hace 20 años, o tal vez 8 años, o 10 años, yo estaría en la misma posición que estaban muchos, y me apego a una frase que dice Somerset Maugham en uno de sus libros: antes de sentirte inclinado a criticar a alguien, debes tener en cuenta que no todos hemos tenido las mismas ventajas. Yo quiero hacer mención de PECAS 27, porque coincido plenamente con su exposición. Como dijo Carl Sagan, si nos someten al engaño durante mucho tiempo, tendemos a rechazar cualquier prueba de que tienen razón
doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos sido engañados. Es por eso que los charlatanes sobreviven y nos mantienen engañados. Yo creo que somos la generación del aguacate. Si alguien sabe qué quiere decir aguacate, en todos los amerindígenas, quechua, nahuatl, tolteca, olmeca, azteca, pijao, todos, se los nombro casi todos, aguacate es fruta testículo. Hay una canción ecuatoriana, que creo que Ricardo la debe conocer, que dice: mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora. Y resulta que la canción se llama El Aguacate. Conclusión, no me crean tan huevón. La verdad, no soy grosero regularmente, pero estamos en una marisma, nadando en un pantano, en un lodazal que no tiene nombre. Déjenme decirles que si yo hubiese escuchado a Ricardo hace 5 años, lo maltrato. Hoy le digo, la pineal está conectado con la frecuencia suya, la de muchas personas de aquí, la de Pecas 27, y yo creo que con casi todos los que nos sentimos burlados. Yo no sé por qué, en qué momento he sido un hombre, nací con una inclinación diferente a mis hermanos, soy el hijo mayor de 9, y me incliné por la literatura, pero la literatura de una forma sana, y por la tecnología, cuando eso no teníamos internet, no teníamos estas cosas que tenemos hoy en día. Y yo creo que no tenía 15 años y me había leído todo el tesoro de la juventud. Todo el tesoro de la ciencia. Se llamaba El Tesoro. Y era unos libros que se aplicaban a ciencia, a las disciplinas. Yo no sabía que eso me iba a servir luego. Yo no estudié, no soy politólogo, no sé nada de eso, nunca milité en política. Me dediqué a lo que me apasiona, al diseño. Me siento realizado, he hecho cosas locas, coherentes. Y nunca pensé estar en un foro hablando de esto. Déjenme decirles que me desposé en el año 2001 con la embajadora de Costa Rica en su momento por circunstancias particulares. Porque yo fui... Primero estuve amarrado por la guerrilla. La delincuencia me buscó porque yo era exitoso en algunas cosas. Los paramilitares también les estorbaba porque yo no entendía. Yo pensaba que el paramilitarismo era una fuerza considerada para contrarrestar el influjo. Descarado y funesto, la cosa más oprobiosa de la FARC. Y este sujeto, que es un muchacho que está a puertas de cumplir 72 años, conoció tanta letra menuda, desde los herederos del patriarca aquel, Gustavo Rojas Pinilla, déjeme decirlo entre comillas, en mi finca estuvo Luis Carlos Galán, estuvo, pasaron muchos políticos por una de las fincas que tenía un buen patio seguro, una buena zona húmeda y un buen bar. Y yo, sin ser político, estaba captando cosas. Allá estuvieron más de uno. Y les digo que todo eso fue para acumular hoy. Y recuerdo, en el 2007 creo que fue, en el acompañamiento a Ralito, porque la misión costarricense, yo ya me hice en ese entonces ciudadano costarricense, prácticamente a puertas fui el asesor de la misión, siendo mi esposa la embajadora, en Ralito. Les puedo hablar de Ralito, pero además conocía muchas cosas, inclusive de cómo fue todo el proceso del acercamiento del M-19. Y ustedes saben que todo eso tiene una memoria y que de ahí surge Muerte a Secuestradores y la empatía con Pablo Escobar, y con el primo José Julio Gaviria, y con Bernardo Guerra Serna. Es que tengo muchas letras, yo no sé ni por qué estoy hablando, debería quedarme calladito. Y tuve ocasión hasta hablar con el bandido de los bandidos. Mis respetos, podía ser el más malo de los malos, pero hablaba con una propiedad, tenía una extraña forma de expresarse, y creíble. A mí me parece,
que John Jairo Vázquez, Velázquez Vázquez, o Vázquez Velázquez, ya no recuerdo, podía ser el bandido que me tocó hablar, porque me tocó, a mí me llevaron por las buenas, porque lo que yo sabía en manejo de transferencia de resinas y en diseño, les interesó a muchos, y yo no sabía cómo escurrirme y salirme, entonces yo tengo mucho que hablar y decir. Cuando estuve en Ralito, yo escuchaba mucho, pero me llama la atención posteriormente que mientras el señor liquidaba a los paramilitares, que no fue nada que yo acepte ni que me agrade, pero era la maldita situación que teníamos, que disputaban sectores, que disputaban áreas, yo veía que montaron al Tartufo a administrar el ejército. Yo les digo con mucho sentimiento, porque yo soy pro-castrense. Yo tengo una escuela de armas interesante. Tuve acercamiento a una institución respetable a nivel global en algunas áreas de inteligencia. Y yo lo que estoy diciendo lo digo con propiedad, no lo digo para inventar. Y les digo, a mí me causa mucha suspicacia que en 22 años, 44 promociones manejadas por lo que se avino de allá, con el, inclusive con el subsiguiente después del Tartufo, como lo dijo Ricardo con lujo de detalles, al que yo denominé en su momento, ¿cómo se llama el romano ese que se lavó las manos? El Poncio Pilatos, que lo hizo muy bien, muy decoroso, con la Virgen de Chiquinquirá y bien vestido con su familia. Él fue el último remanente para entregarle a este movimiento lo que hoy nos aplique. Yo les digo que yo coincido plenamente, porque yo no podía ser inferior a que mis análisis y mis elucubraciones no me dieran y coinciden con lo que ustedes dicen, porque uno no puede ser tan estúpido, salvo que tenga problemas con los sentidos. Tan mal estaba yo que fui donde el otorrino y me dijo, usted está bien del olfato, bien de la vista, está bien del oído, no tiene problemas. Y estamos viendo que estamos untados de mierda y no las sentimos. Pasan las cosas de frente y no las vemos. Nos dicen las cosas, no las oímos. Más bajo y más hondo, más profundamente asqueroso, no vamos a poder llegar, porque de aquí para allá no sigue nada. Yo abogo por una disciplina y por una fuerza que tiene que surgir de ustedes, los que tienen todo este coraje, de crear la unión, así sea con garrapatas, con piojos, con cucarachas, a fin de que si nos podemos redimir de toda esta afrenta, podamos recomponer todo, porque los políticos son todas las CIA, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, todos los CIA la tienen los políticos, y tenemos que rendirles pleitesía. ¿Hasta dónde tanta bellaquería? Gracias, Johanna, por invitarme a este espacio, permitirme escuchar cosas que completamente a mí me acercan a entender que no estoy tan equivocado, y tengo pena por aquellas personas que aún no despiertan y que seguramente en space como estos les demos la oportunidad de reevaluar, recapacitar y recomponer la naturaleza del constituyente primario. Pero tristemente les digo, mucho campo para recorrer. ¿Quién no sabe que lo que vivió Venezuela se gestó en Colombia, en el Chicó? Así es, don Ernesto. ¿Quién no sabe que el que regaló el premio Nobel a Venezuela, a un grupo de socialistas, comunistas? ¿Quién no sabe de eso? Todos. ¿Quién no sabe que Hugo Chávez estuvo 20 meses aquí de la mano del invertido? Porque hasta esos son invertidos. ¿Quién no sabe de eso? ¿Quién no conoce al cucuteño? Por Dios, despertemos. Qué pena, Ricardo, mis respetos, qué pena los de la sala, qué pena ser tan... Me disparé muy feo. Me emocioné demasiado. Gracias. Dios me lo bendiga, don Ricardo. Don Ernesto. Don Ricardo, ¿tiene algo para responderle a don Ernesto? Porque tenemos cinco, sí, manitas levantadas.
Sí, muy rápido, muy rápido. Felicitaciones, hombre, hombre Ernesto. Hay que hablar de esas historias. Peligrosa gente. Tuviste, hombre Ernesto, en tu finca como Gustavo Rojas Pinilla y Luis Carlos Galán, miembro del ELN. Bueno, muchas gracias. Muy, muy bueno escucharte, hermano. Gracias a ti. Gracias, Ricardo. Les quiero dejar una cosita, una palabrita en la mente y tal vez una sugerencia. Hagan el ejercicio por empezar a utilizar esa glándula pineal. Créanme que es muy importante. Es la que nos comunica con esas frecuencias altas de la creación, del alma cuántica. Así es. Pero les quiero dar una palabra que me llama mucho la atención. Para estos hijos de puta, todo es conveniente, muy conveniente. La palabra hijos de puta no es grosería, porque cuando uno dice que es mucho hijo de puta para jugar fútbol, lejos de ser una ofensa, es un halago. Gracias. Gracias a ti. Mire, vamos a darle la palabra, no sé si Ricardo y doctor Álvaro están de acuerdo, démosle la palabra seguidito a Reina, a Darkin, a Twin, a Miguel y a Dani. Lamentablemente no puedo dar más micrófono, miren, nos hemos pasado ya 18 minutos y miren, la verdad, entiéndanos que no es porque queramos cerrar, pero lastimosamente, repito, esto se sube a YouTube. Y además nosotros también tenemos por el lado del doctor Álvaro, que está en los Estados Unidos, yo estoy en Colombia, también tenemos otros compromisos. Además que don Ricardo tampoco es que pueda estar aquí toda la vida, pero de verdad les agradezco muchísimo. Sí puedo. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Por eso quería estrenar a don Ricardo aquí, porque para quienes no habían escuchado desde el inicio, don Ricardo Puentes se está estrenando en los Space Twitter el día de hoy. Así que vamos con Reinita, te escuchamos. Hola, buenas noches, mucho gusto. Es la primera vez que participo en este space. Sin embargo, he participado activamente en muchas ocasiones en diferentes space referentes a Colombia. Yo soy nicaragüense, soy activista dentro de lo que son los movimientos sociales de Nicaragua en contra de la dictadura de Daniel Ortega. Me siento muy identificada con la lucha de Colombia porque el tema de los guerrilleros en mi país ha sido una constante, donde a la gente democrática, a la gente de derecha, la gente que siempre ha luchado por las libertades de nuestro país han sido calladas, han sido pisoteadas y de alguna manera el comunismo que los guerrilleros sandinistas desde el 79 impusieron en Nicaragua, han logrado salirse con la suya. Entonces a mí me da una tristeza muy grande el tema de Colombia, porque yo he visto en carne propia, lo he vivido, lo he escuchado, lo he visto, cómo el comunismo destruye, cómo destruye la economía, cómo destruye la familia, cómo destruye la educación, cómo destruye la salud. Es una cosa espantosa que les cuento rápidamente para los que no lo saben. En 2018 hubieron unas protestas en toda Nicaragua en contra del régimen sandinista de Daniel Ortega, que es el mismo tipo que ocasionó la guerra civil en la década de los 80. En 2018 nosotros creíamos que teníamos un ejército que defendía de verdad los derechos de los nicaragüenses, creíamos que teníamos libertad de expresión, creíamos que teníamos todos los derechos garantizados de la Carta Magna de los Derechos Humanos a nivel internacional. Sin embargo, nos dimos contra un muro, nos dimos cuenta de que todo había sido una mentira, de que había sido una jugada política. Así como lo han dicho ciertas personas en este space, nosotros creíamos una cosa, resultó que era otra, había algo debajo de la mesa, cosas que no nos contaban, que no nos decían, y yo crecí en ese sistema. Con dolor les digo que si yo, a pesar de las amenazas de muertes que he tenido, a pesar de las amenazas de cárcel que tenemos los nicaragüenses por hablar de la situación real de nuestro país, si luchamos todavía, si hablamos todavía, es porque no queremos heredarle a nuestros hijos eso. Es porque yo no quiero que mis niñas sean las próximas estudiantes asesinadas en las calles
por estar en contra o levantarse en contra de un sistema que lo único que hace es robar, es matar, es perseguir, a tal punto que a la Iglesia Católica la tienen casi censurada y exterminada, con sacerdotes presos, con laicos que han tenido que salir por punto ciego. Montaron en un avión a 222 personas que las despacharon hacia Estados Unidos, que fueran a ver allá qué hacían con su vida. Es una cosa bien triste lo que pasa en Nicaragua. Y yo identifico muchísimo de este actuar de los comunistas de Nicaragua con lo que Gustavo Petro pretende hacerle a Colombia. Y veo con buenos ojos y veo con esperanza de que no se están dejando engañar, que de alguna manera han sabido reaccionar, que les ha tomado menos de un año decir: nosotros no queremos comunismo para Colombia, nosotros nos vamos a oponer a todo, nosotros nos vamos a manifestar. Y no han necesitado de un caudillo. Muchos han hablado aquí de Uribe, pero Uribe no es un caudillo al que los colombianos están siguiendo. Uribe se ha tenido que alinear con lo que la ciudadanía está haciendo en Colombia. Y todos los políticos han seguido a la ciudadanía que se está manifestando en las calles de Colombia diciendo: nosotros no somos comunistas ni pretendemos permitir que nos conviertan en un país comunista. Vemos Venezuela, vemos Nicaragua, vemos Cuba, vemos Bolivia, vemos el Perú, cómo los comunistas han destruido todo el sistema democrático, todo el sistema que les ha garantizado sus derechos como ciudadanos, sus derechos como trabajadores, sus derechos a la salud, a la educación, que uno pueda decidir libremente si yo tengo los recursos para pagar la educación privada o la salud privada. ¿Por qué demonios un comunista que quiera convertirme en lo que es actualmente Cuba puede decidir por mí y decirme que ahora yo no tengo la opción de ir a pagar estos servicios si tengo la plata para hacerlo? Pero es que va más allá, va a que va a destruir la economía con tal de que usted ya no tenga los recursos para pagar este sistema que usted en este momento está siendo beneficiado. Entonces, yo les agradezco mucho que me abran los micrófonos, que me dejen participar, porque de verdad se los digo, esto no es ninguna mentira y esto no es ninguna exageración. En Nicaragua existe una ley a la que nosotros le llamamos Ley Mordaza, donde la gente que con solo haber dado un like a una opinión referente al gobierno, en contra del gobierno, han terminado presas. Los sacerdotes están presos por predicar dentro de las iglesias de que no se debe permitir ni se debe normalizar la persecución política, y el callar a los medios de comunicación y el censurar a la prensa y el mandar a callar a la población en general. Por eso están presos. Rolando Álvarez, Monseñor, es uno de los principales personajes que en este momento tenemos los nicaragüenses, que lo tenemos como bandera de lo que es la libertad religiosa, y que están siendo perseguidos y acusados. Les han cerrado las cuentas, les han cerrado las ONG, les han quitado las universidades, les están quitando los colegios de primaria y secundaria. Es una cuestión que está destruyendo. ¿Y saben qué pasa a nivel internacional? Tienen a Nicaragua en un ranking de los principales países de equidad de género. O sea, que para la comunidad internacional, con que se alineen a la perversa Agenda 2030, con que les demuestren que están dispuestos a seguir los lineamientos de lo que es el globalismo, para ellos ya dejan de ser enemigos. Incluso Cuba, que todos lo sabemos, es la dictadura más longeva del mundo latinoamericano, de nuestra región, de nuestro continente, por haber aprobado el matrimonio entre gays. Entonces ya Cuba no es un violador de derechos humanos para la comunidad internacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hace falta mucho conocimiento, mucha orientación para poder entender a nivel generalizado lo que significan las ideas políticas, y que no se vea solo como un problema propio, como un problema autóctono a lo interno, sino de que son parte de un proyecto, de un plan de la izquierda comunista a nivel internacional, y que Petro lo único que está haciendo es devolviendo los favores de esa izquierda negra que a él le permitió llegar al poder. Muchas gracias. Gracias a ti, Reina. Brevemente. Sí, brevemente. Brevemente.
luego escuchamos rapidito a los demás y don Ernesto, que me pidió 20 segundos. Uribe no se ha alineado con la gente decente de Colombia. Es al revés, y esa es la tragedia. De hecho, Uribe ordenó no llamar comunista a Petro, ordenó respetar a Petro en su presencia. O sea, esa es la gran tragedia, querida reina. O sea, Uribe no se ha visto obligado a alinearse con la gente decente, sino que la gente decente se ha alineado, tristemente, con Uribe. Así es. Darkin, rápidamente, por favor. Bueno, muchas gracias. Déjenme, me tomo un poquito de mi tiempo, pero es porque quiero dejar en claro una cosa. Y es que no pueden decir que Colombia es Venezuela, porque es que Colombia no es Venezuela, pero yo no me refiero en el sentido de que no somos Venezuela, de que no nos vayamos a convertir en algo similar o peor que Venezuela. Yo precisamente digo que no somos Venezuela porque nosotros nos vamos a convertir en algo mucho peor. Si no estoy mal, Venezuela antes de Chávez no tenía carteles de droga desbordados, no tenía una política permeada por ciertas guerrillas, porque en Venezuela las acabaron, recién se formaron, solo les llevó unos años y las acabaron. En Colombia ese problema se fue acrecentando como una ola que se fue expandiendo hasta volverse un tema más complicado. Entonces, no, ya partiendo de ese asunto, nosotros no podemos ser igual a Venezuela por ese motivo. Nosotros nunca tuvimos nuestro periodo de, por así decirlo, paz. La guerra de los mil días, tuvimos unos años de relativa calma hasta que llegó el 48 con el Bogotazo y un gran incendio, y a partir de ahí se generan las guerrillas en los años 60. Entonces no podemos decir que somos igual a Venezuela, nuestro proceso es distinto. Pero cuando digo que nuestro proceso es distinto, no quiero decir de que bien amiguitos, podemos bailar, no nos vamos a convertir en un país alto inflacionario, no. Parto de esa base para tener una opinión completamente diferente a los que puedan tener muchos de la sala, y es que nuestro proceso va a ser mucho peor porque nuestra sociedad ya viene degradada. Es de los años 80 y 90, con un narcotráfico muy marcado en la sociedad colombiana, una narcoestética en ciertas ciudades, que no digo que todo sea eso, pero hay que reconocer que esa narcoestética está en la sociedad colombiana y no se puede negar. Entonces estamos mucho peor en Colombia. Desde el año 97 tenían esto llamado Plan Destino Colombia para darnos una falsa esperanza en el gobierno de Uribe. Y sí, como antioqueño y en la capital de la eterna primavera, entiendo mucho el dolor del golpe de ahorita, de que al saber que el único gobierno que precisamente le brindó a Medellín una seguridad que no tenía desde antes de los 80, porque desde los 80 Medellín estaba, era permeada por el narcotráfico, en una situación muy dolorosa, pensar que ese presidente hizo parte también de un mismo plan para engañar a la población. Sí, yo también le entiendo mucho el dolor, pero acá quiero irme a los datos objetivos y no a simples opiniones. 1985, toma del Palacio de Justicia, condenas el coronel Alfonso Plazas Vega, Jesús Arias, entre otros, fueron condenados, o por lo menos estos dos, a 30 y 35 años, mientras que Navarro Wolf y todos estos miembros del M-19 fueron condecorados con un partido político. En el 85 se da esto de la toma del Palacio de Justicia. En el año 90, en el 9 de marzo de 1990, en Caloto, Cauca, se firmó el primer acuerdo de paz, entre comillas, entre una guerrilla y el Estado colombiano. El M-19 había declarado que la guerra no era la solución y resolvió de poner las armas en negociación con el gobierno de Virgilio Barco. En el 92, Uribe promueve
el proyecto del indulto al M-19, sin olvidar la constitución del año 91, que precisamente fue una constitución, si no estoy mal, apoyada por Pablo Escobar y por todos estos grupos. Entonces no olvidemos eso, y no olvidemos que en el 92 Uribe promovió ese proyecto de ley. Bueno, más adelante Samper se subió con dineros del narcotráfico, sin tan institucionalmente tuviéramos, si tan buenas instituciones tuviéramos, ¿cómo es posible que Samper terminó su mandato, o por lo menos estuvo 2 o 3 años en el poder? ¿Cómo es posible eso si tan instituciones tan decentes y firmes tenemos? Pero terminó su mandato un narcotraficante más que todo. Luego Pastrana, que le dio la zona esta de distensión a las FARC, permitiendo aumentar su poderío, que eso también iba parte del plan Destino Colombia. Uribe, la falsa esperanza, que nos dio una falsa esperanza en el que de forma contundente combatió a las FARC, pero de una manera falsa, cumpliendo su papel. Luego Juan Manuel Santos, ¿cómo es eso de que Álvaro Uribe sea tan inteligente? Como colombianos le reconozcamos que es inteligente, pero cuando eligió a Santos, digamos, le digamos que Álvaro Uribe fue engañado. Entonces, ¿creen que Álvaro Uribe fue un idiota, que tiene algún tipo de problema que no le permite ver lo que pasa en el entorno? Si precisamente por ser inteligente es que se sabe la traición que él nos pegó a los colombianos. Como Uribe es inteligente, él estaba consciente de la traición que le hizo a los colombianos. Una muestra de ello fue que él se acercó a negociar el plebiscito con Juan Manuel Santos sobre las FARC. Recuerden cuando dijo que se le hicieran unos cambios al Tratado de la Paz, etcétera. Un minuto más, Darkin, sí, porque obviamente de eso ya hemos hablado. Está dando un buen recorrido, sí. pero en Correcto. Serio, es que en serio nos tenemos que ir, cariño, por favor. Bueno, repúblicos, entonces déjame yo acabo rápido. Recordemos cómo las piezas iban acomodando en el 2018 y cómo Iván Duque en la reforma tributaria planteó cosas muy agenda 2030, que eran los peajes dentro de las ciudades. Claro que la izquierda salió a incendiar todo, pero ellos también hacían parte del mismo libreto como Gustavo o Petro y Iván Duque. Entonces ahí está toda la situación. No olvidemos que Duque se fue para Inglaterra mientras dejó incendiar el país, y en el 2022 recordemos que las elecciones no fueron legítimas. Esa es la diferencia sustancial con Venezuela. Las elecciones fueron elegidas fraudulentamente por la registraduría, o sea que como fueron elegidas por la registraduría y no la ciudadanía, es que todo ya estaba pactado y ya había un fraude en camino. Por tanto, vuelve al contexto colombiano mucho peor que el venezolano, porque el venezolano, no, por lo menos, aunque tuviera un pacto entre los partidos políticos, tenía una mínima opción de salirse de eso, pero colombiano, porque ya lo tenían desde hace muchísimas décadas pactado, ya tenían hace muchísimas décadas y poco a poco iban pavimentando el camino. Los subsidios del gobierno de Uribe no es socialismo, el aumento en el estado de Uribe no es socialismo, que Juan Manuel Santos vendiera Isagen no es socialismo, que Juan Manuel Santos entregara esos kilómetros de mar, no es socialismo. Entonces ahí está. Otra cosa es que sean ciegos y no quieran entenderlo, pero ya ustedes tienen sus opiniones, se las respeta. Con eso cierro mi micro y gracias, Ricardo Puente. Respecto a la constituyente, tiene razón, nos la van a meter fraudulentamente. Si lo hicieron con el plebiscito, ¿por qué no con la constituyente? Y si el colombiano es olvidadizo. Gracias, rapidito, rapidito, cuando uno escucha a personas como este joven, bueno, imagino que es joven, de Sant Vic. Hay esperanza, increíble cómo maneja todos los asuntos. Qué bueno, me siento muy contento de este encuentro, gracias. Gracias a ti, Ricardo. República, ¿sigo?
Hola, hola, República. Pues República no contesta, pues siga, mano. Ay, ya, tenía el micrófono en silencio, perdón, discúlpenme. Lo que pasa es que le estaba respondiendo a Darkin que lo único que necesitaba corregirle es que está muy mal informado con el tema de Venezuela. En Venezuela no se elige, en Venezuela se selecciona y hay una falsa oposición, ¿ok? Lamentablemente, desde Chávez, desde la llegada de Chávez al poder, se secuestró todo el Consejo Nacional Electoral y todo el registro electoral permanente. Así que, repito, en Venezuela no se elige. Era lo único que quería corregirle. Ahora sí, Twitternet, qué pena. Bueno, muy buenas noches, Twinator, República, muchas gracias por darme la opción de hablar en este space. Hace rato, quiero decirles que un saludo, Ricardo, un saludo, Ernesto, un saludo a nuestra amiga D27 que se mimetiza cada rato, bueno, tendrá sus razones, yo las entiendo. Mira, República, yo creo que para ser muy resumido, porque pues desafortunadamente me tocó la última parte, tenía varios temas por tocar, quería decirle a Ricardo que si es posible por interno nos pudiéramos contactar, que yo tengo una serie de inquietudes personales para dirigirme a Ricardo, y si es posible que podamos hablar sobre unos temas que tengo yo ahí, unas dudas. Mire, yo quería expresarle lo siguiente. Yo pienso que en estos momentos, dadas las circunstancias y viendo la fatídica historia, que ya lo hemos descubierto, yo llevo, pues no como Ricardo, que Ricardo digo que es un muy buen conocedor de todos estos temas, eso es indiscutible. Yo tengo por ahí unos 10, 12 años investigando y yo pienso que varias cositas he dejado personales a nivel profesional, a nivel académico de mi carrera y todas esas cosas. Muchas veces he sacrificado algunas y he descubierto, pues he venido descubierto lo que ya todos sabemos. Ricardo dice ahorita tenemos esperanza. Bueno, esa palabra esperanza, dadas las circunstancias, eso habría que debatir muy bien esa palabra. Miren, yo pienso que ya pues que tenemos la radiografía, cada uno a su tiempo, de acuerdo a los tiempos que maneja, al conocimiento que tiene, a las verdades que maneja, a la visión que tiene de lo que sucede en Colombia y a nivel global, se va creando un mapa. Yo digo que en estos momentos, si nosotros quisiéramos un cambio o esa Colombia que añoramos o esa política que añoramos, pues yo digo que no tenemos sponsor. Sponsor no hay. No tenemos con quién. O sea, no hay quórum. Es definitivo, como lo he dicho en algunas ocasiones, nos toca hacer, bueno, ¿qué va a hacer usted cuando venga un oso y lo ataque? Le dicen a uno que tiene que quedarse quieto y mirar a ver si el oso no se lo come a uno, no se lo devora. Eso es lo que actualmente está pasando. Nosotros no tenemos sponsor, no tenemos esa figura. Nosotros nos regimos bajo la política global, en este caso de lo que digan en el norte del continente y lo que digan los piratas del Caribe, los ingleses. Todos los escándalos que usted ve, hoy me sorprendió mucho el escándalo este del submarino y descubrí que hay detrás de eso. En los noticieros muestran es cuatro personas muy importantes y muy influyentes, pero no conocemos realmente qué fue lo que pasó. Cuando se empieza a manejar información que no están en los medios, que es la información que tienen que conocer los demás, pero que lo que no es la verdad, pues ahí uno descubre todo. Entonces yo diría que con el tema Uribe, Petro, pues Uribe tiene una calle en la Florida, ese premio se lo tuvieron que haber dado por algo, y no quiero decir que sea por bueno o por malo, sino porque cumplió con la agenda, como dice Ricardo, de montar a Petro. A mí me preocupa mucho
lo que no vemos en las noticias, porque pues ya vemos que las noticias, todo eso es, no hay nada que ver, o sea, ahí no hay nada, yo no veo eso porque a mí me da soberbia ver las noticias, porque yo veo noticias y nos tratan como idiotas, como unos idiotas útiles, inútiles. Entonces yo no veo noticieros, yo realmente no veo eso. Me formo más escuchando a personas como Ricardo, como Ernesto. Ustedes todos son muy valiosos porque hay información, y más lo que uno investiga. Yo he investigado muchas ONGs, y mucha gente en Europa, y toda esta gente que viene, y toda la gente que conspira, y ahí es donde está la verdad. Yo, seguir a los socialistas y a los comunistas y todos sus canales es donde uno más aprende. Entonces, realmente, yo digo que no tenemos sponsor en estos momentos, y para mí, yo no sé, yo soy muy crudo, yo digo, esperanza social y política no hay, nos toca seguir conviviendo los 93 años. Ricardo, ¿usted me escucha? Fuerte y claro. Yo le tengo una pregunta, Ricardo. ¿Usted conoce, usted ha visitado la página oficial o el website del Partido Comunista Colombiano? Sí, señor. Bueno, están más vigentes que nunca. Yo no sé si de pronto usted habrá visto algún trino mío. Para mí es un centro de adoración, esa es la iglesia más grande que tiene los políticos en Colombia. Aunque yo podría decir que solamente la cúpula, porque el resto de los políticos que hay en Colombia simplemente es un negocio. Yo diría que en este momento el político que vaya a hacer política y que se quiera ganar un salario mínimo, a ese político es el que le voy a creer, a ningún otro. Entonces, Ricardo, cuénteme, yo quisiera escucharlo a usted, ¿qué opina de por qué no se le da propaganda, no se le da, no, los políticos no hablan, no muestran las banderas de uno de vez en cuando, si de pronto uno está en la marcha ve la bandera del Partido Comunista y uno cree que son scouts? Mucha gente pensará que son scouts, o que es una banderita, recordando lo que hubo en la Unión Soviética, no más, eso piensa la gente. Cuéntenos, Ricardo, ¿por qué no se le da propaganda y por qué el templo sigue vigente y quiénes son los que lo visitan? Bueno, brevemente la respuesta antes de que hable Daniel. Esa es la agenda, hermano, o sea, esa es la agenda. O sea, desde 1930 han estado vigentes, participando activamente en la política colombiana, participando en todos los gobiernos que han venido desde entonces, pero no quieren exponerse públicamente. Es como la marchita, del 20 que salimos, malditos comunistas, pero quien está detrás organizando la cosa es el mismo Partido Comunista para lograr sus objetivos. ¿Cuál es? En este caso, la constituyente. Entonces, salgan a marchar, borregos, griten contra nosotros, no importa, porque nosotros tenemos el control de la agenda. Esa frase se le puede, digamos, adjuntar al vocabulario de Uribe. Entonces, han estado vigentes. No sale la bandera del PCC, porque es que pongan la bandera del Partido Liberal, pongan la bandera del Centro Democrático, pongan la bandera de Colombia Humana. Eso es PC. A ellos no les importa y han manejado un discurso de largo aliento. Yo escuché alguna vez un comentario, una entrevista que le hicieron a Diego Montaña Cuellar, donde alguien le preguntaba, la tengo por ahí grabada, ¿ustedes por qué luchan por este tipo de cosas si usted de pronto ni lo va a ver? Entonces le dijo, no lo voy a ver yo, seguramente, pero mis hijos o mis nietos. Eso es una religión, y creo que usted lo comentaba, eso es una religión. Entonces, hay que entender, y tienen que leer, perdónenme la publicidad, tienen que leer el libro del homosexualismo en la agenda globalista. Hay una agenda espiritual que está controlando esto, y eso tenemos que estar conscientes de eso. O sea, ¿cómo es posible que
que un Petro, que un Uribe, se haga matar por una agenda, o un tipo, como me contaba algún agente de inteligencia, que degolló a un tipo de las FARC, y el tipo, ¡viva las FARC, viva las FARC!, tratando de degollar. O sea, es una vaina demencial. Es una religión. Yo lo que quiero comentar aquí es que usted decía, no hay esperanza. Sí, sí hay esperanza. Y yo dije que sí hay esperanza porque, igual, por ejemplo, porque Estados Unidos no ha caído. Porque hay millones de hogares donde se leen las escrituras, y perdónenme que insista yo con ese tema, se leen las escrituras mientras en cada hogar se guarde ese ejemplo de los valores morales cristianos, pues va a ser imposible que se acabe una nación. En Colombia creo que está pasando esto. Entonces yo creo que hay esperanza. Escuchar a este muchacho que acabo de hablar hace poco, es maravilloso. Y a medida que él comparte con su vecino, con su prima, con su hermana, con no sé qué, con no sé qué, entonces significa que sí hay esperanza. Entonces, este space ha sido realmente importante para mí, esclarecedor. Yo pensaba que se estaba arando sobre el mar, veo que no, que ha calado el mensaje, y les agradezco mucho, y agradezco mucho a Giovanna por esta oportunidad de escuchar estas voces. Ricardo. 30 segundos, porque falta todavía Dani y necesito comentarles algo. Bueno, gracias, República. Ricardo, mira, cuando yo te hablo del sponsor, creo que me entiendes, yo sé que me entiendes el sponsor. Usted ve, para mí el sponsor es el cambio de una política en Estados Unidos y esa batalla cultural que se está dando en Estados Unidos, que es brutal eso lo que se está dando, lo están manejando muy bien. Yo no creo que en Estados Unidos haya una derecha controlada por los mega multinacionales, ni por BlackRock, ni por el Club Bilderberg, ni por toda esta agenda. Yo no sé si toda esta agenda internamente vaya a doblegar a esas personas que usted comenta que somos nosotros, que somos los católicos, que somos los cristianos, o al menos que creemos en la familia, en las instituciones. A ese es el que yo le hablo, el sponsor, porque pues en Colombia desafortunadamente esa élite política es lo que le digan de acá, de Estados Unidos o de Inglaterra, ya que están bien metidos en Colombia hace mucho rato. Entonces, a ese es el sponsor que yo hablo. De resto, nosotros nos toca en estos momentos pues descubrir quiénes nos gobierna. Y pues yo no sé si estás enterado, yo te tengo una noticia ahí, no sé si estás enterado, que eso pues no se le da, no se habla mucho en los medios, pero en estos momentos hay una proliferación y multiplicación de colegios católicos. Han abierto ya dos de conocimiento propio, están trabajando en eso, fuera de los que ya vienen trabajando. Desafortunadamente, pues son costosos. No sé cuándo vaya a cambiar eso. Depende, me imagino, del gobierno de turno. Pero esa batalla cultural está allí, Ricardo. Entonces, no sé si sabías lo de los colegios. Bueno. Ya, muchas gracias por permitirme. No, gracias a ti. Perdón que te tenga que interrumpir, pero es que en serio, mira, falta Dani. Y mire, es tan importante. Sí, pero ya va, Ricardo. Para que le dé la respuesta brevemente, yo quiero invitarlos a todos, hasta el propio Ricardo, que vean la entrevista que le hizo hace una semana, Venezuela Inmortal, que es dedicada a la historia y a la verdadera historia sin tergiversación de la historia de Venezuela, que no es muy diferente. Le hicieron la entrevista al doctor Alberto Franceschi la semana pasada y les puse el tweet arriba como abajo en los comentarios, y es la historia de la izquierda en Venezuela, del romance al desastre. ¿Por qué los invito a ustedes
hermanos colombianos, que yo también soy colombiana, 51% venezolana, 49% colombiana. Los invito a verlos porque cambien, no les voy a decir yo quiénes son los personajes de las personas que se nombran allí. Cambien las caras y van a leer exactamente el mismo libreto. Vean ese programa, se los recomiendo. Don Ricardo. Bueno, la palabra que utilizó aquí el amigo es sponsor. Necesitamos un sponsor. No necesitamos un sponsor. En Estados Unidos tampoco hay una limpieza en elecciones, ninguna limpieza en ideología. De hecho, el sponsor de Biden es el mismo sponsor de Trump, pero Trump se le salió el libreto. Entonces, se le salió el libreto porque nadie esperaba que fuera a defender los valores cristianos y pues lo odian, porque era el idiota de los shows de televisión y lo pusieron ahí, el tipo se salió el libreto. Es como un Ciro. Yo siempre he dicho, es como que nadie dio la Biblia, es un Ciro. El hombre creyó su papel, defendió los intereses cristianos, los sigue defendiendo, es una maravilla, pero que sea el Mesías, es que sponsor es como Mesías. No, quitémonos esa palabra de sponsor o Mesías de nuestro vocabulario y vamos todos a defender esos valores cristianos. ¿Cómo se defienden? Hombre, primero que todo, conociendo cuáles son, leyendo las escrituras, y así nadie va a tener control sobre nosotros. Esa es la única manera, no hay otra. Sponsor es igual a Mesías, y yo desecho ese término respetuosamente, que vayamos a necesitar un sponsor o un Mesías. Y es que el liderazgo va a surgir, y va a surgir de una manera muy orgánica y espontánea, mientras que de verdad nos unamos, pero obviamente los que estamos por el lado del bien, y lamentablemente dejemos de verdad tanto sentimentalismo y que nos estemos rasgando la vestidura por Mesías. Dani, qué pena contigo. Tienes la palabra. Buenas tardes. Sí, he estado escuchando a todos los que pues se encuentran aquí, ¿no? Y han dicho muchas aportaciones importantes, sea cual sea el pensamiento de cada persona, ¿no? Pero obviamente todos unidos por saber la verdad del mundo. Principalmente, obviamente, a los que dicen que contar la historia pues de este país, de Colombia o de Venezuela o de Nicaragua o de cualquier persona de cualquier país que haya despertado, que cuente su historia y su testimonio, es importante. ¿Para qué? Pues obviamente no es tan fácil despertar, por ejemplo, aquí en Colombia, un petrista o un uribista, pero es más fácil despertar a una persona que no sepa de política y que no sepa cómo funciona la política, es más fácil, porque está desorientado. Sabe si seguir a uno o a otro, entonces uno dice que no siga a ninguno. Y entonces así es más fácil saber, entonces, si funcionan con el conocimiento mucho o poco, con las investigaciones, o como fuere que nosotros nos hayamos enterado de la verdad y cómo funciona el mundo. Y, por ejemplo, allá en Estados Unidos, pues, sí existen tres partidos, ¿no? Porque siempre dicen que existen dos partidos políticos en Estados Unidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, pero también existe el Partido Libertario de los Estados Unidos, que ese es un poco más abierto, pero los tres son lo mismo. Obviamente siguen agendas políticas los republicanos, los demócratas y los libertarios, aunque pues en Estados Unidos nunca ha habido un presidente libertario, sino siempre demócratas o republicanos. Sino como yo digo, ¿no?, en redes sociales, que son formas diferentes de cómo aplicar el globalismo, que es lo que ahora se llama globalismo, que antes era primero socialismo, primero socialdemocracia, luego es socialismo de izquierda o socioliberalismo, luego comunismo, que es el socialismo científico creado por Marx, y luego, pues lo que ahora, luego el progresismo, ¿no?, que existen dos internacionales progresistas, una creada por los demócratas y donde está metido Petro y un ecuatoriano y eso, y otro que ya existía antes. Luego existen pues esas dos, ¿no?, las progresistas, pero después del 2020, cuando supuestamente se creó la pandemia del murciélago, supuestamente que nos infectó a todos, era un virus que ellos habían inventado, la izquierda internacional, principalmente los demócratas, con China, con la dictadura de China, con un virus que ellos crearon que salió de un laboratorio de allá y infectó a la gente.
pero no fue tan mortal como nos quisieron hacer creer. Mató a mucha gente el virus, pero no, pero duplicaban las cifras. ¿Para qué? Para imponernos una vacuna. Obviamente que toda esa gente nos dice antivacunas. Por ejemplo, yo no soy antivacunas, pero esa vacuna de ese virus no era una vacuna, era más una inyección para cambiar nuestro ADN genético y que no podamos reproducirnos, porque eso es lo que quiere hacer desde el 2015 la ONU con su agenda de objetivos de desarrollo sostenible, que está en la misma página de la ONU. No es nada secreto, que nosotros somos conspiranoicos y que nos dicen, no, varios, pero es mentira, porque eso está en la página de la ONU, es un.org. Ahí está los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Y ahí dice, lo que pasa es que, como por ejemplo la Biblia, ¿no? Uno no la puede leer a letra muerta. Igual los objetivos de desarrollo sostenible no los puede leer letra muerta, porque no es. Ahí dice que fin de la pobreza, fin, que hambre cero, que salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, todas esas cosas. Pero detrás de ellas hay letra pequeña. Igual que aquí en Colombia, cuando se crearon los supuestos paramilitares para combatir supuestamente a las FARC y a los helenos, a la ELN, ¿no? Que se quieren convertir en políticos. Porque, pues, esa es la sugerencia de la izquierda internacional, que los grupos armados no desaparezcan, no se van a creer que se desaparecen, no, sino que creen un brazo político. Y eso ya lo dijo, públicamente lo dijo una vez Pablo Escobar cuando fue representante de la Cámara, que la mejor forma de cambiar la política es entrando a la política. Y él no creía eso porque así lo dijeron. Pero después se dio cuenta que sí se alineó con la izquierda internacional, fue socio del M19 y todo eso. Entonces nosotros estamos en una espiral. Y entonces, pues, los uribistas que digan que no toca hablar mal de Uribe, no, nosotros no estamos hablando mal de Uribe. Sí es su gobierno y su política y sus cosas, pero no nos estamos metiendo con él, con su privacidad. Estamos metiendo con sus políticas, con lo que hizo, cómo funciona, sus creencias políticas y todo eso. Por eso en la historia de este país han habido muchos líderes que se han considerado mesías políticos, pero muchos de ellos no son la solución a los problemas. Y la mayoría, casi todos, ni siquiera supuestamente que dicen, hay un grupo de personas que ya no son uribistas, que dicen que la solución es la derecha de salvación nacional aquí en Colombia, pero ni ellos son de derecha, porque ellos, ¿dónde dicen que son de derecha? Yo nunca he escuchado al doctor Gómez, Enrique Gómez, decir que es de derecha. Ha hecho dijo por algunas políticas de derecha en su campaña presidencial, pero nunca dijo que era de derecha. Dijo que creían en las ideales de su tío, que era Álvaro Gómez Hurtado, pero nunca ha dicho que es de derecha, ni siquiera en su página de internet, su partido, donde salen los estatutos de cada partido político. Ahí no dice que él es de derecha, ni nada de eso. Solo está en contra de este gobierno, pero ninguno de los que están en contra de este gobierno están en contra de la Agenda 2030, pero dicen que están en contra de este gobierno. ¿Por qué? Porque cada partido político es como una forma diferente de propagar el globalismo, forma diferente. Y los globalistas ponen al que más le conviene. Y si ahorita le conviene una dictadura, pues pusieron a Petro. Y si no les convenía en el 2018, pues pusieron a Duque. Pero son lo mismo. Antes eran de partidos políticos diferentes, pues no debemos tener una esperanza de cambio falsa creyendo en Uribe o en Petro o en el que nos venga en el futuro. Sin embargo, esta idea de tener como un líder supremo que resuelva todos los problemas es peligroso y es poco realista. Y uno, porque uno debe ser obviamente católico, cristiano, si uno cree, no sé, en la derecha, que en realidad no existe, sino que solo es el bien contra el mal, porque eso lo dicen muchas religiones, por ejemplo, el catolicismo antes de que se permeara, ¿no? Porque ahora está muy permeado por el Papa Francisco, que también está apoyando la Agenda 2030 de la ONU, porque hizo un documental para los globalistas de Disney, diciendo que tocaba apoyar al lobby LGBTQ+, que tocaba apoyarlo. Y en la Biblia, ¿dónde dice que toca apoyarlos? Dice que toca respetarlos, sí, pero en la Biblia no dice que toca apoyarlos. Que toca respetarlos, sí, porque no tiene que respetar a todas las personas del mundo, sean colectivistas o sean de... Ya se den cuenta que no son globalistas y todo eso. Entonces, eso es lo que, pues, iba a decir. Muchas gracias, Dani. Y antes de que comparta Ricardo contigo, yo les voy a... Porque en el video que les compartí de la entrevista a Franceschi de la historia de Venezuela de la izquierda, es
por la historia, pero algo muy contemporáneo para que lo entiendan los hermanos colombianos. Cuando tú hablaste de Enrique Gómez, y yo soy consciente, lo digo aquí públicamente, obviamente yo no iba a votar por ni Federico Gutiérrez, que es más globalista todavía, etcétera, etcétera. Yo voté, pero yo voté por Enrique Gómez. Pero Enrique Gómez es como votar en Venezuela por María Corina Machado. Exactamente todo lo que tú has dicho es así. Enrique Gómez es votar por María Corina Machado. Don Ricardo, lo escuchamos. Bueno, yo hace un tiempito, muy pocos días, estaba pensando como que la lucha que llevo yo de muchos años era estéril. Y me siento muy conmovido, Johanna, por este space, este grupo, escuchar a 4, 5, 6, yo no sé, pensando como están pensando, digo, y repito, hay esperanza, y lo que se ha hecho está dando fruto, pero sí les confieso aquí, a los del chat, yo estaba ya bastante desilusionado, porque solamente recibo desde el año, escucha, desde hace 20 años, solamente insultos de la gente que supuestamente es de derecha, pero veo que ha calado gente de Medellín, gente de Bogotá, gente que no tiene estudios de política y que lo manifiesta abiertamente y sin vergüenza. Decir esto es así, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8, 16, pues es maravilloso. Entonces, lo que ustedes, amigos que están aquí en el chat, han hecho por mí, es invaluable. Seguimos la lucha, seguimos hablando, seguimos publicando. Johanna, muchísimas gracias. Gracias, amigos, por... Ya va, falta don Ernesto, que le prometí un minuto más desde hace rato que está esperando. Don Ernesto va a echar un discurso ahí de Quijote de la Mancha. Lo vamos a escuchar, pero muchísimas gracias. Ya ahorita te despides viendo, Ricardo. Ernesto. Gracias, Ricardo. No, yo solamente quiero dejarles para la elucubración, el análisis y la lucubración, que es una cosa distinta. La PAR y el ELN es una exportación de Colombia a Venezuela. Venezuela se convirtió en la franquicia del mejor negocio de los colombianos bandidos. Solamente para eso, quiero tocar un tema sobre la religión, porque bien lo dijo, que es lo único que valido de Karl Marx, que la religión es el opio del pueblo, porque la religión aparece como un segmento de tránsito entre la mitología y la apropiación del fundamento de las leyes, ojo, mosaicas, que son las leyes que están implícitas en la Torá. Torá tiene una particularidad en la fonética, sobre todo en la parte de la filología, porque no es fácil transliterarla. Y cuando lo dice, que yo sé que lo dice con noble intención, que habla del cristianismo, la palabra cristiano en griego quiere decir ungido por Zeus. De hecho, lo llaman Jesús para desconocer que era del pueblo, porque es de Jesús, que es hijo de Zeus. De todas formas, la descontextualización no les va a cambiar a ustedes el sentimiento de probidad que tienen con el respeto a lo natural, al alma universal. Pero ese es un punto. Ahora, ¿qué tengo que tener yo para que a mis hijos, uno de los aportantes del Foro Económico de Davos, les den $1,000,000,000? Tienen que hacerse la pregunta. Por favor, tienen que hacerse. ¿A quién? Pero dilo, ¿a quién se lo dio? No, pues se lo dio. No, pero dilo, ¿a quién se lo dio? Porque hay muchos de los asistentes que no lo saben. Entonces déjenme decirles una cosa. Que César Gaviria es el heredero de muchas cosas de gran valor que se pudo recuperar de su gran proyecto de la catedral. Entonces, no aceptar en este momento que venimos de la mala leche, que venimos de una doctrina que más que todo somos alumnos, y alumnos al revés dice somos mulas, y esta es la hora de despertar. Yo estoy en alguna parte, estoy de acuerdo con la tesis de que tenemos esperanza, pero es ahora.
con una reacción cierta, con mucho coraje y valentía, los que tenemos, que el milagro es estar vivo, el compromiso de hacer respetar lo vertical, lo natural. Esto no le pongan derecha e izquierda, esto es el bien y el mal, y punto. Un gran abrazo, un space enriquecedor, causa erisipela, a muchos les va a molestar, pero recuerdo las palabras de Somerset Maugham cuando dice: antes de sentirte inclinado a criticar a otro, debes tener en cuenta que no todos hemos tenido las mismas ventajas. Un gran abrazo. Un abrazo, no lo dijiste tú. Escúchenme, don Ricardo, porque lo voy a decir yo. Los millones del Foro Económico Mundial, a esos dos hijos, son los dos hijos, lamentablemente, es que no estamos hablando mal, estamos hablando es verdad. Los hijos de Uribe. Usted no lo dijo, pero yo sí lo digo. ¿Cuántos Londres se compran con $1,000,000 en un pueblo que maneja pesitos? Londres. Bueno, Ricardo, yo sí lo dije. Ricardo, pregunta. Señor. ¿Samper es el dueño del ELN? No, el dueño del ELN se llama Álvaro Uribe Vélez. ¿Y de las FARC? De las FARC, estalinistas, Timochenko. Yo quiero comentar algo sobre lo que... Comenta lo que tú quieras y te despides para yo luego cerrar el space, mi estimado. Bueno, maravillosas intervenciones todas. ¿Yo qué puedo decir? Muy agradecido, muy, 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 muy bendecido. Hubo aquí comentarios de que más o menos como que la tesis cristiana es como masonería, no creo. No creo. Yo estoy muy, muy consciente y muy, muy actualizado sobre ese tipo de pensamiento. Eso forma parte de la Agenda 2030, como ya lo han comentado acá. Sigo creyendo fuertemente que lo único que puede... Es que, mira, a ver, voy a ser claro en ese space. Esto no se va a salvar. O sea, de aquí no vamos a salir avantes ni gloriosos, porque esto está escrito en las escrituras. ¿De qué se trata entonces el asunto? De permanecer, de sobrevivir y de difundir la verdad que existe en las escrituras. Aquí no vamos a frenar ninguna Agenda 2030. No vamos a hacerlo. Olvídense. O sea, eso no existe. ¿Por qué? Porque las mismas escrituras lo dicen. Eso no se va a frenar. ¿Por qué peleo yo? Porque necesitamos de un remanente que se oponga a eso, así ellos vayan a ganar. Porque van a ganar. Van a ganar. Eso es indiscutible. Van a ganar. Pero ¿de qué se trata aquí el asunto? De mantener esa reserva moral, esa reserva, digamos, de los valores morales absolutos, porque ahí se va a definir el tema que le compete a Venezuela, Colombia, Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, si uno comienza a buscar mesías o proyectos políticos o no sé qué que nos vaya a sacar aquí de los problemas, no va a pasar, porque eso ya está escrito. Por eso yo siempre lo he dicho, valores morales absolutos contenidos en las escrituras. Lo que no he dicho es para qué. Para tener esa reserva moral. Para cuando vayan a suceder las cosas, sucedan, pero que estemos ahí para poder ayudar a los otros. De eso se trata, creo yo. Gracias, mi don Ricardo. Pues mire, despídase, de verdad, honrada, como siempre, agradecida, y por eso era que quería que usted viniera al space, porque en medio de que yo ya no voy mucho a space colombianos, de verdad que tampoco soy muy grata por hablar de estas cosas, pero hay mucha gente despierta, eso sí se lo puedo asegurar. Hay mucha gente despierta y mucha gente que de verdad
lo tiene muy claro. Mucha gente que se queda, mucha de oyente, valga la redundancia, porque obviamente pues nos atacan. Y si usted revisa los comentarios de este space, hay 39 comentarios, como dos o tres, y le voy a leer rápidamente uno de ellos. El último, que es de Movimiento Neutro, no dice más el nombre, dice: me gustaría saber, la señora D27, entonces, ¿hacia dónde debemos inclinar políticamente si el uribismo representa a Petro? Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente, otros comentarios que uno dice fueron muy pocos, la verdad que de repente, ay, pero es que fue uno que me llamó muchísimo la atención, donde dice, aquí está, Katy King, hace una hora ya comentaba, se quedaron en el pasado y siguen solo con Uribe en sus bocas, cambien el discurso, defenderemos a Colombia. Es que por supuesto que sí. ¿Quién va a refutar lo último de la señora? Lo que pasa es que, repito, quien no saca el contexto de la historia, pues obviamente va a cometer los mismos errores. O sea, esto nos ha pasado una y mil veces en nuestros países. Y si no lo aprendemos, pues obviamente, repito, esto no es sacarnos de la palabra de la boca, porque ahora parece que estuvieran estas personas más enojadas con nosotros que con los petristas. Entonces, no puede ser. Yo prefiero mil veces, don Ricardo, usted ha tenido ya dos conversaciones conmigo en el programa y nosotros justamente no hemos hablado y no, mire, hacemos tweet, usted sí a veces le cae, pero yo también a veces le he caído, pero ¿cuántas veces le hemos insistido usted y yo precisamente a María Fernanda Cabal que se salga del Centro Democrático? O sea, es así de simple. O sea, vamos de verdad a ser conscientes, responsables, muy exigentes, así como somos exigentes con nuestros hijos, como somos exigentes en nuestros trabajos, como somos exigentes en todas las cosas por ser personas de bien, con errores y con defectos, pero de verdad ya es suficiente. Ya va, ya estamos cerrando, mi corazón, de verdad no puedo una aguantar. Una pregunta para Ricardo, ya como la última. Pero mi amor, o sea, ya estamos cerrando, mi corazón tiene Ricardo, que cerrar. Ricardo, no, Ricardo, la Furil está enviando carne a los Castro. Chao, se cuidan, un abrazo gigante. Dios te bendiga. Entonces, con eso quería cerrar. Johanna, perdóname, dime. Que sea tan atrevido, con todo el respeto. Yo estaba a punto de darle los 10 segundos que me sobraron del minuto. No, se pasó más del minuto, déjeme decirle. Se pasó más del minuto. Miren, de verdad, yo les agradezco muchísimo. Ha sido un excelente space porque obviamente estaríamos hoy a Ricardo Puentes. Les agradezco a todos. Es imposible nombrarlos, ya algunos se han ido, pero de verdad en un momento estuvimos más de 150 personas. Y de verdad les agradezco enormemente en nombre de Repúblicos TV, de Repúblicos de Venezuela, del doctor Alberto Franceschi, del doctor Álvaro Guerrero, de esta servidora, humilde servidora, que de verdad, bueno, a la única que perdónenme nada más porque obviamente es muy fácil, yo soy muy dura y para los nombres, pero Johanna, mi tocaya hermosa, que también es venezolana, entiende mucho la forma como nosotros luchamos tan cruelmente y sacrificadamente en esto que jamás es imponer nuestras posturas a ustedes los colombianos, que repito, yo también soy colombiana, pero la verdad es que nos duele y nos parte el alma de que se pierda la República. Miren, ¿cuál es el lema justamente? Y después podremos abrir otro space para que Ricardo también explique desde el contexto colombiano por qué es presidente de la nueva república. Porque lo más importante que hay que empezar a cambiar el chip es la república, mis estimados. La república la estamos perdiendo. Y lo que más amamos también y lo que más nos hemos sentido orgullosos, hasta los que somos venezolanos, es que ustedes habían tenido unas fuerzas armadas honorables, especialmente en gran parte de la policía.
lastimosamente no era el caso venezolano y por eso fue más fácil y por eso también en Colombia ha sido estas últimas décadas la forma en cómo se ha ido destruyendo las Fuerzas Armadas. Así que, de verdad, bendiciones para todos, les agradezco muchísimo. Hoy nos pasamos como nunca de la hora y media, pero Ricardo, despídete, mil bendiciones, que Dios te multiplique siempre y de verdad, muchísimas gracias por tu amistad. No, no, muchas gracias a ti y al grupo. Esperanzador, repito el término, el adjetivo, escuchar aquí a la gente que participó, o sea, yo hace un par de días estaba absolutamente desesperanzado, y eso no está calando, yo me dedico a sembrar fresas, naranjas, a un emprendimiento de gallinas con huevos, que ya lo tengo, 3 gallinas, y dije no. Me voy a meter, Ricardo. Recuerda que también hay disidencias en la derecha. ¿Hay qué? Disidencias. No, no puede haber disidencias en la derecha. No, valores. No, te lo digo en son de broma porque este temita de las disidencias causa mucha suspicacia. Okay. Disculpa. No, está bien, está bien. Entonces, pero salgo fortalecido de este space. Agradezco muchísimo. Siempre... pendiente para cuando convoques, Joana, verdad, muy chévere, descubrí gente que me ha estado siguiendo en Twitter, que yo no conocía, ya los estoy siguiendo, y bueno, estamos en contacto, pero yo pensaba retirarme de este trasegar hace unos días, ya no, lo lamento mucho, un abrazo. Ricardo Puentes Melo para rato, así que con eso nos vamos. Que Dios me los bendiga, se cuidan muchísimo. Abrazos para todos. Ya saben, dentro de 15 días los esperamos aquí. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Políticamente Incorrectos fue presentado por Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos. www.patreon.com/repúblicos. Suscríbete, te necesitamos en esta batalla cultural que libramos los patriotas. Y gracias a nuestras mecenas activas por el apoyo incondicional. Ricardo Montenegro, personal trainer virtual o presencial. Síguelo en sus cuentas profesionales. YouTube, ricardo.coachpt. TikTok, @ricardo.coachpt. Instagram, @ricardo.coachpt. Facebook, ricardo.coachpt. Suscríbete, dale like, comenta y comparte.